¿cómo les va? Muy buenas noches. Sí, ahora estamos en Dallas. Sí. Llegamos a Dallas y da la impresión de que estamos en pleno infierno, ¿no? Por la altísima temperatura que uno tiene que soportar en esta ciudad. Por supuesto que el reparador, aire acondicionado en cualquier lugar donde uno ingrese, hace que uno pueda respirar con mayor tranquilidad. ¿Cómo le ha sentado el viaje? Mira, 3 horas y media hasta aquí, hasta Dallas. Vamos a hacer fútbol de primera nosotros desde aquí. Adrián Paenza continúa en Boston, creo que está en el Babson College. ¿A dónde fue Walter hoy? Gonzalo Bonadeo está en Buenos Aires. Walter creo que estuvo en Chicago, ¿no es cierto? Ahí me está soplando Alejandro Fabri. ¿Qué partido hizo Walter? Bulgaria. Bulgaria, hizo Bulgaria-Grecia. Nos promete una nota muy interesante con Stoikov, el delantero del Barcelona, que además es admirador de Diego Armando Maradona. Bueno, todo lo que supone fatiga también supone satisfacciones en la medida en que el trabajo pueda llegar hacia ustedes, sobre todo que son los últimos destinatarios de esto, con felicidad y con la calidad que quizás a veces ustedes merecen más, pero nosotros por ahí no estamos en condiciones de dar. Nosotros estamos aquí en Dallas, más allá de hacer fútbol de primera en este momento en directo para Canal 13, porque mañana continúa la 15ª Copa del Mundo y precisamente aquí en Dallas vamos a transmitir el partido que va a jugar Alemania frente a Corea, que va a ser definitorio, por supuesto, para ese grupo junto con el que van a jugar España frente a Bolivia. Yo quisiera tomar contacto con Boston. Adrián, no sé si ya estás en condiciones de salir allí, pero si es así, me gustaría que nos cuentes cómo fue el Franco, o cómo va a ser el Franco, o cómo han más o menos organizado este descanso y esta libertad que se le va a entregar a los jugadores después de la victoria del día de ayer. Y se quejaban cuando terminó el partido sobre el juego fuerte por parte de los adversarios, y queremos saber cómo Marcelo ya dejo para que conteste Adrián. En eso, Enrique, creo que vos también lo comentaste durante el partido y lo charlamos incluso después del encuentro. Creo que hay absoluta razón y son justificadas las declaraciones y el malestar que existía, no solamente en Basile, sino en muchos jugadores, porque el árbitro está para poner un límite cuando existe tanta mala intención, cuando existe puntapié alevoso e intencional, y sin embargo son no lo pudimos ver, ¿no? Son muy desparejos los arbitrajes, pero vamos a Boston. Boston, ¿estamos en condiciones de salir? Sí, creo que sí, Enrique, ¿cómo les va? A vos y a Marcelo, ¿me están escuchando bien? Estás bien, en la tribuna del campo auxiliar del Babson College, ¿no? Estoy en la tribuna auxiliar del Babson. Bueno, ¿por qué la auxiliar? ¿Y cuál es la verdadera? Bueno, en realidad, la que tenés, la que tenés a la derecha, allí practican algunos jugadores, y la que tenés de frente es donde practican habitualmente las titulares. Bárbaro, estoy efectivamente en el Babson College. Los jugadores del seleccionado estuvieron aquí haciendo una práctica muy liviana, en realidad exactamente detrás de donde está ubicada la cámara de Gustavito Rodero, y después recibieron a una cantidad de periodistas que me sería imposible determinar. De la Argentina estaban todos los medios, todos. Y la práctica empezó alrededor de las 6 de la tarde. ¿Qué es práctica liviana, Adrián? ¿Qué es práctica liviana? Una práctica liviana es verdaderamente haber trotado un rato alrededor de la cancha, de la segunda cancha, la que está, no en la que vimos habitualmente los entrenamientos, Enrique, sino detrás de la otra. Creo que más que nada los jugadores lo que hicieron fue conversar, o sea, fue una manera de relajarse, recreativo. No vi la pelota en ningún momento hoy, en ningún momento del entrenamiento. Y sí vi algún jugador, por ejemplo, que no se había cambiado, como Diego Maradona, que estuvo con sus compañeros, pero con ropa de civil. Hay 3 jugadores del seleccionado argentino que están golpeados, además de Diego Maradona. Uno de ellos es, yo en realidad debería corregir lo que dije, porque no es que esté golpeado. Cencini tiene un problema que lo sacó de la cancha en el partido que jugó ayer. ¿Te acordás, Enrique? Sí. Se fue a patear en el segundo tiempo y se quedó estaba dentro del área de Nigeria. ¿Es contractura eso? ¿Puede ser contractura, algo así? Puede ser una contractura. Puede haber sido una contractura en el recto, y eso implicaría, si es así, que efectivamente las posibilidades de que Cencini juegue el partido el próximo jueves disminuyan sensiblemente. Por el otro lado, otro jugador que está golpeado es Diego Simeone, que tiene un golpe en la rodilla, y bueno, naturalmente eso también obliga a pensar que a lo mejor Simeone es otro de los candidatos a quedarse afuera en el partido del próximo jueves. Esto es muy prematuro porque recién van 24 horas de que se jugó el partido. Ahora, vos sabés, Adrián, y disculpame que te interrumpa, y quiero comentárselo también a Enrique, Simeone debe ser el jugador argentino que más sufre el calor. Sí. Que más le cuesta. Hay seres humanos, bueno, que ante altísima temperatura se ponen realmente muy mal. Bueno, uno de esos es precisamente Simeone. Pero para suerte del equipo argentino, es decir, si nos sigue acompañando el tiempo nublado y Argentina hace llover y de lloviznas, sí, en Boston,
Aquí en Dallas, bueno, por suerte, como va a jugar a las 7:30 de la tarde, seguramente no tendrá que sufrir, ¿no? Pero, Adrián, tenemos que ir a un corte. ¿Por qué no completás con los jugadores lesionados y volvemos en un instante allí a Boston? Muy bien, el otro jugador que está lesionado y que no depende del partido de ayer, a pesar de haber sufrido, no sé si se acuerdan, un pisotón muy singular ante el estupor de todos, que no entendimos cómo el árbitro no lo expulsó al jugador de Nigeria, es Claudio Caniggia, pero no por el pisotón, sino por el golpe que tiene en su dedo gordo del pie izquierdo. Esto lo viene teniendo a mal traer a Caniggia y sería una buena oportunidad el próximo jueves que el cuerpo técnico le diera la oportunidad de descansar y en ese caso a lo mejor se producirían algunas modificaciones. De las modificaciones y del resto hablamos dentro de un rato, después de esta pausa. Perfecto, muy bien, entonces vamos a ir a Buenos Aires. Creo que el pisotón no fue singular, fue plural. Vamos a Buenos Aires, por favor. Y efectivamente en esta tribuna solitaria del Babson College, digo tribuna solitaria, me apuntaban aquí que parezco el hincha de Camerún, solo sentado en esta tribuna, voy a ser redundante, del Babson College, y les propongo lo siguiente a los que habitualmente siguen fútbol de primera. Vean esta nota con Diego Maradona, con un Diego Maradona muy fresco que se iba a pasear con su familia y también con la familia de Goicochea y de Simeone, los estaban esperando en una camioneta. Diego se prestó después de la cantidad de periodistas que había y aparte por otro lado lo hizo con mucho gusto. Aquí está la nota con Maradona. Te digo, vos sabés que de las cosas que más me alegraron ayer fue cuando terminó el partido y hablaste, y pude hablar con vos una fracción, de minuto, y dijiste, ¿sabés por qué me sentí bien? Porque sentí que mis compañeros me necesitaban, que necesitaban que yo tuviera la pelota, que necesitaran que yo fuera el que manejara el partido. ¿Y vos cómo lo...? ¿Qué pasaba? Es que yo lo venía sintiendo de la... Yo cuando vos me decís esto, me viene a la memoria muchas cosas de esta gira, ¿no? Cuando los muchachos por ahí no me la daban para que yo no forzara el cuádrice que lo tenía mal. Sentía de que mis compañeros necesitaban mi ayuda, pero que tampoco la querían forzar. Y ayer fue como que la explosión fue general. Cuando el equipo me necesitó, dije, dame la pelota a mí. O sea, es como cuando vos me contabas algo que se puede traducir un poco en fútbol, ¿no? Jordan. Faltan 10 segundos. ¿A quién le damos la pelota? A él. ¿A quién se la vamos a dar? Y eso es lo que sentí, te juro por mis hijas. Adrián, yo no me quiero comparar ni con Jordan ni con nadie porque este es un monstruo, pero... No, vos no tenés nada para compararte, claro. Bueno, pero el hecho de que... Dámela a mí. Yo voy a manejar el partido. Yo voy a ser el dueño de la pelota en estos 10 minutos que ustedes están necesitándome, muchachos. Yo voy a ser el dueño de la pelota en este partido que estamos perdiendo. Siéntanme. Vamos para adelante que podemos. Eso es lo que sentí yo. ¿Te acordás cuando Jordan, yo te lo había dicho en el programa de la NBA, que decía que él hacía mejores a los compañeros porque les permitía descargar la presión por un lado y al mismo tiempo sentir que quien los iba a llevar para adelante en los momentos críticos, ese es el mejor jugador, ese es el capitán, ese es el líder? Sí, me acuerdo perfectamente que agrandaba a los mismos compañeros que vos me lo contabas. Bueno, pero yo no tengo necesidad de agrandarlos, mis compañeros. Yo creo que mis compañeros son excepcionales y no me voy a cansar de decir que estoy orgulloso de esta selección. No, con esto no quiero olvidar todo lo bueno que pasé con otras selecciones, pero este momento es particular. Yo quiero que entiendan mis ex compañeros que esta selección, después de yo no intervenir, pero sí le reconozco que haya ganado dos Copas América y que haya sido tan criticada antes de llegar a este momento. Y bueno... Y que me siento muy ilusionado, Adrián, ese es el tema, por ahí pasa. Que yo cuando digo que los resultados no pasan ni los rivales, o sea, es respetarlo, pero pasa por nosotros. ¿Sabes qué lindo es eso? Eso es hermoso, decir que puedo contar con Redondo, que podés contar con el Cholo, que podés contar con Luis, que podés contar con Goico, que podés contar con Hernán Díaz, que podés disfrutar en una concentración, que podés estar... viviendo, porque esto es vivir, eso, esa es la manera
sentir un mundial. Y si ganás es lo máximo, es como que Dalma me dé un beso en la boca. Y en el momento de las 90 minutos, 91 minutos, la pelota sobre el sector derecho cuando haces esa jugada monumental, que es ya mucho más impensable para un jugador que estaba supuestamente acabado. Supuestamente muerto para muchos. Y hoy me ponen tapa. Pero fui acumulando todo en esos últimos 10 minutos, ¿no? O sea, sentía de que yo la tenía que tener, de que yo tenía que, si alguien tenía que llevar la pelota adelante, era yo. O sea, los demás tenían que dar vuelta y correr y meter y meter, pero el que tenía que tener la pelota, el dueño de la pelota decía Diego, Diego, Diego por todos lados. En vez de decir la marca, decía Diego, Diego por todos lados. Era mía. Y eso lo sentí y me agarró como un fuego de decir, estos son mis últimos 10 minutos, este es el partido de la clasificación, este es el partido de la vida mía. Pues sabes que la gente de Canal 13, los cameramen de Canal 13, captaron una escena que no captó la televisión internacional, que es en el momento en que Cani te pide la pelota, después en el segundo tiro libre, y te dice, Diego, Diego, dame la pelota, Diego, dámela. Y vos haces como una seña, como que está todo tranquilo, y de pronto, tac, y tocas. Porque estaba adelante el 7. Que el 7 me venía haciendo gesto y esto y lo otro. Yo lo quería distraer, yo lo escuchaba acá, yo lo quería distraer para que me saque el pie de adelante, es como que había una barrera todavía, que tranquilo Cani, que yo, aparte los otros iban yendo más, o sea, el camino se le abría a Cani para llegar. Entonces le dije, para, tac, la toque. Y el árbitro, porque el árbitro ya había dicho que le dé para adelante, lo que pasa es que yo también estaba ganando tiempo, pero después definió como los dioses. ¿Qué definición? Viste vos, todos hablaron de aquel gol de Aspirilla. ¿Te acordás en cancha de River que le hace a Goico? Yo creo que este es 3 veces más difícil y 3 veces más lindo gol. Y no lo digo como argentino, que aquel fue un gol bonito. Pero este era mucho más difícil. Tener al arquero al lado del palo. Llegar como para tirar un centro atrás y meterla al segundo palo es genial, te puedo asegurar que ya me quería ir de la cancha. Salí, en vez de salir a festejar con Cani, empecé a dar vueltas, a soñar, no sé, me agarró una locura total, porque estaba definiendo el partido mi amigo, estaba definiendo Cani, que yo lo adoro, porque es un tipo fuera de serie. Estaba enloquecido Canigia. Creo, no sé quién estaba más contento, si Canigia o vos. Yo estaba enloquecido por todo lo bien que estaba haciendo él y porque los encaraba. Y eso que mirá que encarábamos, salía de Schwarzenegger y te agarraba Luz Ferriño pasaba, eran todos fisiculturistas y en el fondo te encontrabas a Cerrini. Era una cosa espectacular, tenían músculo por todos lados. ¿Tenían al final miedo ellos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ellos salieron a comernos y a imponer su fuerza, su rudeza, y se encontraron con un equipo que le aguantó bien, que supo soportar las patadas y que por sobre todas las cosas le hizo 2 goles bárbaros y le creó muchas situaciones de gol. Eso ellos no esperaban la reacción nuestra. Tengo ahora preguntas del siguiente tipo. Primero, personal de Maradona. ¿Estás para jugar los 90 minutos? ¿Querés jugarlos? ¿No sería inteligente? Ahora me pongo a pensar ya en cuarto partido, no en el partido contra Bulgaria. ¿No sería inteligente decir, Maradona está haciendo un mundial impensado para Hola. Muchos? Hola. Yo lo voy a proteger, lo sí, voy a cuidar. Escúchame, yo te pido que no me protejas, que no me cuides. Quiero jugar. Los 90 minutos. Los 90 minutos. Bárbaro. Si el técnico lo dispone, si salgo de entrada, no voy a querer salir, pero si el Coco dice salí, salgo. Pero si es por vos, los 90 minutos. Los 90. Quiero vivir este mundial, quiero seguir siendo feliz. Eso es lo que tengo adentro, eso es lo que después ya cuando nos sentemos a tomar un café en casa, Adrián, y veamos los partidos tranquilos, vamos a decir, mirá, ya pasó, por eso déjame vivir este momento. No, yo te lo dejo vivir, al contrario, yo quiero disfrutarlo, quiero disfrutarte, pero quiero tenerte bien físicamente, y si vos me decís, estoy para 90, adelante. Estoy bárbaro, o sea, con golpes, pero que en 2 días se me van, y por sobre todas las cosas, tengo que seguir trabajando con Fernando, tengo
a Carmando y a Galinde que me miman, al Coco que te pregunta cada 5 minutos cómo estás, al panadero, a Mostaza que te dan moral, al profe, acá todos, y los muchachos por sobre todas las cosas. Tengo los muchachos están a muerte, estamos todos con todos, y eso se lo quiero contar a los argentinos, porque aparte de orgulloso de ser capitán, lo bien que se portan los muchachos, estoy como el padre, estoy hablando así porque me siento el rector del colegio, contarle a los argentinos de que no hay una queja, no hay una queja de por parte de nadie, y no la van a tener tampoco. La última tiene que ver con lo siguiente, el equipo argentino después de los 20 minutos fue un equipo, antes de los 20 minutos me tuvo a mí con el corazón en la garganta, tuve mucho miedo, ¿ustedes no? ¿No tienen cosas como para repensar sobre el partido? Mirá, creo de que el gol de Nigeria es orsay. Yo personalmente lo vi orsay, vi las repeticiones y me parece más orsay todavía, pero creo de que no podemos tener tanta distancia entre la defensa y Luis. A Luis le dimos la oportunidad en el segundo tiempo cuando ellos tuvieron en los últimos minutos la pelota de gol, le dimos la oportunidad a Luis que llegue en el gol, no. Después hay cosas para corregir, pero déjame seguir en esta. Lo importante es que creemos en nosotros, que pasa por nosotros, que creímos ayer en el momento donde tuvimos que tener tranquilidad, la tuvimos. En el momento donde tuvimos que sacar lo que se llama, lo tuvimos. El fuego sagrado del argentino de decir, acá viejo pasa algo, nos están robando la alegría de los argentinos. Vamos para adelante, vamos a hacerle 2 goles y le ganamos. Diego Maradona. Y muy bien, efectivamente, esta era entonces la palabra de Diego, que se fue, como les dije hace un rato, con su familia, la de Simeone, la de Goicoechea, así como el resto de los jugadores que tienen libre hasta la primera hora de la madrugada, es decir, hasta las 2 de la mañana, hora de Boston. Y salieron todos juntos en un micro, salvo lo que les dije, y hay algunos que se quedaron acá, es decir, que los que fueron con sus familias fueron solos, con esta camioneta, y en cambio los que prefirieron quedarse en el Babson College lo hicieron, y el resto salió todo junto en un micro que dispuso la Asociación de Fútbol Argentino. Para que se queden conjeturando en Dallas, les digo que las posibilidades son, por Cencini naturalmente, que siga jugando Hernán Díaz como terminó el partido, por Simeone, si es que no llega a jugar, ¿quién va a jugar? ¿Basualdo? Si no juega Caniggia, ¿va a ir Balbo de punta y va a jugar también Ortega, o va a jugar Mancuso, o va a jugar Leo Rodríguez? Naturalmente es prematuro, hay muchas cosas como para poder seguir analizando. Les digo que aquí en el Babson College estuvo también Miguel Russo, el técnico de Lanús, aunque era de Lanús y ahora no. Y la pregunta es, ¿dónde va a dirigir Miguel Russo? ¿Dónde va a dirigir Carlos Griguol? Ahora nos vamos otra vez a Dallas y les digo que Elio Rossi también tiene más material que ha registrado durante la tarde con los jugadores del seleccionado argentino. Marcelo y Enrique. Gracias, Adrián. Había un detalle. Adrián lo quería cuidar, pero el próximo jueves juega la selección, ¿no? Sí, ya señor. Dicen que hoy es domingo, no. De eso estoy seguro. El próximo jueves Maradona bate un récord mundial, que es el jugador que más partidos ha jugado en la Copa del Mundo. Y seguramente, Diego, ese encuentro no se lo va a querer perder. Bueno, vamos a la pausa a Buenos Aires y vamos a retornar en instantes nada más. También hay que tener cuidado con el detalle de las amarillas, porque, claro, vencen las amarillas en el caso de que no sean 2 y tengan que cumplir un partido de selección. Vos lo decís por Cáceres y lo decís por Caniggia, porque la explicación es la siguiente, está bien lo que dice Enrique. Si Caniggia no juega, más allá del problema que tiene en el pie izquierdo, ¿no? Sí. Se le borra para la próxima ronda, claro, está lavado. La única amarilla que tiene, y entonces tiene posibilidades, bueno, se van borrando a medida que van pasando la ronda, ¿no? Muy bien, vamos a Buenos Aires entonces con una nueva pausa. Muy bien, esto del tercer clasificado en los grupos, en estos momentos, ahora, recién ahora, empieza. Comienza a preocupar a la gente. Y no saben cómo es la historia. Había una gran preocupación con Adrián. A él le interesaba, ya tratando de anticipar un poco, de ir palpitando quién podría ser. Hay 15 combinaciones matemáticas. Recién todavía uno no puede, porque yo le preguntaba a Adrián, bueno, ¿ya podemos decir que Brasil puede jugar con Estados Unidos? Todavía no. Y dice, no, todavía no, hay que esperar. Y al final después, a través de las combinaciones, se va a saber exacto los 4 mejores contra quién, los 4 mejores terceros, eso quise decir, contra quiénes se van a enfrentar. Esto tiene que ver con la pregunta que nos hacía Gonzalo hace un instante respecto de
si Colombia hubiera clasificado tercero, ¿con quién tendría que haber jugado? Pero bueno, Colombia no clasificó, como lo sabe Gonzalo, lamentablemente, por sí, otra sí. parte. Sí, sí. Es decir, que vamos a Buenos Aires. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Estaba tratando de hacer memoria respecto de cuándo les había preguntado yo eso, Enrique. Ah, entonces me dieron mal el dato. Bueno, sí. entonces decirle a Adrián que tiene las 15 posibilidades porque Colombia no la necesita. Está bien, no importa. No tiene importancia, Gonzalo, por favor. Bueno, le quería hacer simplemente un comentario, es que cerca del final del programa vamos a hacer un tentativo de lo que serían los octavos de final tal como están planteadas las cosas hoy, pero falta mucho por recorrer, ¿no es cierto? Hoy nos asustaríamos. Pero mira, Gonzalo, no se puede hacer ningún tentativo y te voy a explicar por qué. Cada uno de los equipos que se clasifican en el primer lugar tiene la posibilidad, por eso, de jugar contra el mejor tercero, el mejor de los cuatro terceros. Claro. Pero en el fixture que ha entregado la FIFA, por ahí uno observaba que siempre le faltaba o le sobraba alguno de los terceros. Por eso hay 15 combinaciones... Ya establecidas. 15 combinaciones sí, sí. establecidas, inamovibles, es imposible hacerla ojo. No, eso está claro, era simplemente sobre cómo están planteadas las cosas en este preciso instante y faltando tanto por delante. Pero además tengo entendido que Enrique, Marcelo, obviamente están las cosas que tienen que ver con el estilo habitual de fútbol de primera, por ejemplo, el tema de las frases y, por ejemplo, cosas que tendrán que ver con las polémicas y los telebims que vendrán más adelante. Creo que ahora lo que tienen preparado ustedes se vincula más que nada con las frases, ¿no? Adelante. El compromiso, nos pesó el rótulo, demostramos que no tenemos talla internacional, porque en el momento cumbre no hicimos lo que hemos hecho. Una decisión de un arquero para un mundial, si uno la toma, no espera hasta el último picado para ver quién se revuelca un poco más o se revuelca un poco menos. No conozco ningún equipo fácil en el mundial, todos los equipos son difíciles. Tuvimos una oportunidad. A veces un amigo me decía, no lo dejan crecer, y yo creo que es verdad. Y hasta ahí quiero comentar nada más eso. Tenemos que jugar 4 o 5 partidos más de esto, no tiene que entrar más a todos. Pero en ningún momento Argentina se asustó. Cuando nos complicaron, salimos a buscar el resultado y lo conseguimos. Yo le pido la pelota porque los defensores estaban yendo al área para esperar el centro. Yo me di cuenta que ninguno, que estaban todos yendo para el área, repito. Y bueno, le pedí la pelota y después definí el segundo palo. Lo vi tan solo. Que le pegué rapidita y bueno, después hice un golazo. Y me pongo 10 veces más contento que cualquiera por el rendimiento de Caniggia y por estos dos goles, porque está vivo, porque es amigo mío y porque lo quiero como tipo. Así de simple. Y si Dios quiere, voy a seguir hasta la final, si Dios quiere. Mirá vos, Caniggia y yo, los dos delincuentes, los dos arruinados, le dimos alegría a los argentinos. ¿Qué podrán decir ahora? Eso está bien claro, y estas son las reglas de juego de una historia que empezó hace un largo rato. La única diferencia entre lo que pasaba hacía 2, 3 o 4 meses y este presente es que hoy la Argentina está encaramada muy bien en este campeonato mundial. Es uno de los equipos más temidos, mejor considerado después de los dos primeros partidos, de dos primeras fechas que han dejado muchas imágenes. Y hacia allí vamos, hacia las imágenes, hacia lo que se siente y cómo se vive, por supuesto, con la forma distinta, la de fútbol de primera.
Bien, los jugadores argentinos están todavía, como recién lo dijera Adrián Paenza, en el Babson College. Hoy tiene libre hasta de 8 de la noche a 2 de la mañana. Hay una hora de diferencia entre Boston y la Argentina. Hay 2 horas de diferencia, 2 horas menos aquí en Dallas que en la República Argentina. Pero los jugadores van a venir 48 o 24 horas antes, precisamente aquí a Dallas, donde tendrán el próximo compromiso. El viaje es en avión, naturalmente, de 3 horas y media. Ustedes tendrán que calcular que esto produce también un desgaste, no voy a decir una gran fatiga, pero sí un desgaste. Va a ser nerviosismo para algunos que no les gusta mucho esto del avión. Y además hay que tener en cuenta que para tomar un avión hay que salir temprano, que el Babson College está muy alejado del aeropuerto y que el aeropuerto de Dallas también está alejado del hotel o el lugar en donde van a estar los argentinos. Sumemos entonces, momentos previos, salida del hotel, llegada al aeropuerto, momentos previos al aeropuerto, 5 horas, me dice Fabri, más o menos. Me parece que Fabri quiere ocupar el lugar de Adrián Paenza como matemático. Sí, me parece. Sí. Él ya está ubicado en otro estudio, ventanal de por medio, en estas amplias instalaciones que tiene Canal 13, ya va a estar con Bulgaria. Este es el lugar de alojamiento que tendrá la selección argentina, no va a comer eso, lamentablemente, nosotros por ahí sí. Este es el lugar de alojamiento que va a tener la selección argentina aquí en Dallas, 24 o 48 horas antes, todavía no está definido, en los momentos previos al partido frente a Bulgaria. El último partido de la selección argentina, que está clasificada para la próxima ronda, pero Argentina todavía uno no puede decir que ha asegurado su primer puesto, cosa que le vendría bárbaro porque de esa manera continuaría en Boston. La Argentina puede salir, de acuerdo a los resultados, primera, segunda o tercera. Sí, cada posibilidad tiene realmente riesgos diferentes, ¿no? Porque frente al equipo de Bulgaria podría asegurar su clasificación en el primer puesto. Quedaría jugando en Boston donde está. En segundo lugar, tendría que trasladarse a jugar en Nueva York. Así es. Sí, sí. En New Jersey, más exactamente. Y en tercer lugar, bueno, en tercer lugar tendríamos que ver a dónde podría ir a jugar. Bulgaria goleó a Grecia. Da la impresión que Grecia, de los equipos que participan en esta Copa del Mundo, es el más débil, ¿no? Nosotros lo dijimos en su momento y por eso pedíamos cautela con la victoria argentina sobre Grecia. Creíamos que Grecia no era un equipo sólido, ni siquiera podía aproximarse a una medida más o menos exigente para poder valorar cuál era la capacidad de Argentina. Así es. Pero bueno, aquí lo tenemos y veamos con Fabri qué es lo que pasó. Este es el festejo de los búlgaros en el final del partido. Ivanov, el número 13. En el Soldier Field, en Chicago. Bueno, ahí veíamos todo lo que no tenía que haber visto ustedes. Lo veíamos nosotros también. Lo que pasa es que estábamos sobre el final del cassette. Uno tiene que entender que el permanente trabajo que se está realizando aquí, con la visita, además de colegas, de productores de distintos canales del mundo que vienen a intercambiar material con Canal 13, este pequeño inconveniente ya lo vamos a solucionar. Hay algo que no me gustó mucho realmente, que es la actitud casi así de gesto de compasión de muchos colegas nuestros, argentinos algunos, otros no, naturalmente, para con los colombianos. Yo creo que esto quizás sea la respuesta a lo que se supone fue un gesto soberbio de los colombianos, que en algún momento a alguien le dijeron, le puedo hacer una nota cuando iba a empezar el campeonato, haceme la hora que ahora es gratis, porque después te va a costar muy caro. Bueno, ahora es menos que gratis. Ahora sí, Alejandro Fabri, en el estudio B de Canal 13, por favor. Era complicado que festejaran los búlgaros antes del comienzo del partido. Pero se tenía mucha confianza. Sí, es cierto. Aquí vemos las primeras escenas. Esta es la situación que origina el penal a favor de Bulgaria. El árbitro egipcio sanciona penal en esta mano. Habrá que ver si fue intencional o no del jugador griego. Le pega Stoikov, suave con zurda a la izquierda del arquero. Iban 5 minutos de juego. Y el búlgaro, que siempre insulta después en su idioma cuando convierte un gol, es a la izquierda del arquero en la posición de Stoikov. Grecia atacó, buscó a través de Kofidis, uno de los jugadores más importantes que tiene, el número 19, este jugador. En la parte final de la etapa inicial tuvo una chance más, el cabezazo de Matchlas, uno de los hombres de punta, se va lejos del arco. Había muchos más integrantes de la colectividad griega que búlgaros en Chicago. Lechkov, el pelado que tiene Bulgaria en el medio de la cancha. La habilitación para Balakov. El rechazo y por allí Kostadinov, que no puede rematar. No ha andado hasta ahora Kostadinov, que es un delantero
importante en el fútbol portugués. Aquí la infracción doble que le cometen a Nasco Sirakov. El árbitro sanciona el segundo penal. Iban 10 minutos del segundo tiempo. Admatsidis es el arquero griego. El remate que va a la izquierda del arquero. Se tira bien, el arquero no puede llegar. Stoichkov convierte su segundo gol. Aquí una jugada muy buena en la que se origina el tercer tanto. Balakov, Lechkov. Los griegos no marcan, miran. Una doble pared, entra Lechkov solito, ayuda al rebote en un defensor. Muy lindo gol. Toca de zurda y convierte. El 3 a 0. Iban 21 minutos del segundo tiempo. Grecia había hecho nada en ataque. Sin embargo, los griegos estuvieron cerca varias veces de descontar. Este es el gol, visto con la otra ubicación de la cámara. El 3 a 0 de Bulgaria. Este remate y se reivindica el arquero en cierta forma sacándole el gol a Balakov. Aquí empiezan a llegar los griegos. Mikhailov, el arquero búlgaro que juega en el Moulouse de Francia, detiene esa pelota. Este es Marangoz. El cabezazo y otra vez Mikhailov, que la hace más espectacular volando. El cabezazo iba al medio del arco, sí. En el final tiene dos chances Grecia, observen. Sale mal el arquero y define peor el delantero, el número 16, Alexovis. Acá le queda al veterano Mitropoulos, que tiene 36 años. Ahí está el remate de pique al suelo. Salva Mikhailov. Y en la jugada final del partido, minuto y medio de descuento, le pega Stoichkov, da rebote el arquero y Borimirov, que había ingresado, convierte el cuarto gol. 4 a 0 para Bulgaria. 8 goles en 2 partidos en contra para Grecia, que ya está eliminada del Mundial. Y el dato histórico más importante es que ha sido, en 5 Mundiales, la primera victoria de Bulgaria. No había ganado hasta aquí Bulgaria en 19 partidos. Y tiene una chance cierta de clasificación, porque suma 3 puntos y tiene más 1 de diferencia de gol. Había perdido 3 a 0 con Nigeria y le ganó 4 a 0 a los griegos. Un clásico regional. Bulgaria-Grecia. Lo que esto supone es que Bulgaria va a poner todo lo que tenga frente a la selección argentina. Uh-huh. Que Bulgaria va a tratar de poder clasificar y en consecuencia todo su potencial lo va a poner en el campo de juego. Y no va a ser tan sencillo aparentemente la cosa. Hay un Televim, seguramente Gonzalo Bonadeo nos va a auxiliar desde Buenos Aires, desde los estudios centrales de Canal 13, y les prometemos también una nota que realizó Walter Nelson. Él estuvo presenciando el encuentro. Después del partido charló con Stoichkov, uno de los goleadores de la selección búlgara, íntimo, dicen, de Maradona. Por supuesto que tenemos jugadas polémicas en este caso. Tiene que ver con los dos penales que le cobraron a favor a los búlgaros. Más que para detectar si efectivamente estuvieron bien cobrados los penales, cosa que corroboraremos, en el primero de los casos hay algo para observar desde otro punto de vista. Vamos a verlo. Se trata, por supuesto, de las polémicas correspondientes al partido entre Grecia y Bulgaria. Ahí viene el centro, ese jugador cae al suelo y agarra la pelota con la mano. Pero fíjense que de atrás, el defensor búlgaro que estaba atacando en esa posición había empujado al defensor griego. Lo que queríamos marcar es que hubo infracción antes del penal, infracción en favor de los griegos no cobrada. Aquí hubo penal doble. Primero a Sirakov lo agarraba Kalitsakis, después la infracción vendría aquí por el lado de Admatsidis. Cuando se levanta Sirakov lo agarra Admatsidis de la pierna derecha y Sirakov no puede seguir jugando. Claro, los dos penales. Lo que nos quedaba en el tintero y como elemento clave había sido la infracción que le habían cometido al hombre de Grecia, en la primera ocasión, en la primera de las jugadas. Creo entender que tenemos que ir de vuelta hacia los Estados Unidos y 3 o 4 elementos importantes. En realidad, un par de inquietudes. Una tiene que ver sobre todo con la definición, porque deben recordar ustedes, Enrique y Marcelo, que originalmente se había hablado de la posibilidad de que existiese la llamada muerte súbita, y tengo entendido que se aclaró ya en la FIFA que no existirá la muerte súbita, por supuesto, hablando ya a partir de los octavos de final, ¿no es así? Sí, así es, sí, sí, Gonzalo. Se van a jugar 30 minutos de alargue, dividido en 2 tiempos de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad, estamos hablando, esto es a partir de la próxima ronda, se van a definir con la ejecución de tiros desde el punto del penal. Y aclaremos que las tarjetas amarillas quedan descartadas y todos los jugadores limpios entran para limpios de penalización, me refiero. Claro está, porque algunos se bañan antes de pasar a la otra ronda. Pero más allá de eso, digamos que no va a haber ningún jugador amonestado ingresando en la segunda fase de este torneo. Pero hablabas de Stoichkov, hablábamos de la amistad de Maradona, de la amistad de Chiquito con Walter, pero sí, estuvo con Walter precisamente. Vamos entonces a la nota. ¿Cómo te sientes en tu primer mundial? Bueno, muy contento. Primero muy contento
de ganar como hoy. Yo creo que este partido sabemos que tenemos que ganar y cumplo la verdad. Ahora con Argentina, ¿algún mensaje para Diego, que es tu amigo? Bueno, primero hay que jugar y después mensajes. Primero hay que jugar y después del partido quedamos ahí. Tenemos que ir tranquilamente con familias. ¿Qué te pareció Argentina? ¿Jugó en el nivel que esperabas? ¿Diego está en el nivel que crees que tenía que estar? Sí. He dicho muchas veces que Diego no puede estar mucho mejor que 86. Puede estar mejor que 90, pero ha demostrado que es un grandísimo jugador, que todo el equipo le escucha y esto es muy importante. Creo que muy pocos jugadores como él han demostrado que es una gran persona y siempre ayuda a todos los jugadores del equipo. ¿Qué otro equipo te gustó además de Argentina? Bueno, todavía es... En esta primera ronda. Es muy, muy difícil de decir, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos juegan bastante bien. Me sorprendió que ya ganaron en Colombia, que estaba tan favorita de ganar el Mundial. Después, en equipo como Irlanda también. Y ahora más te digo que en Noruega también es un gran equipo. Quiero contar alguna cosita de Stoico. Bueno. Juega en el Barcelona, por eso habla español, ¿no? Es muy fanático de Maradona. Sí. A tal punto que en la última vez que Maradona estuvo jugando en España, Stoikov lo invitó a su casa y Diego se sorprendió porque tiene muchísimos cassettes. Y mientras cenaban, mientras tomaban un café, Stoikov le iba mostrando, ¿te acordás de esto, Diego? Y esta imagen, ¿te acordás? Todo Diego. Este es el jugador que va a enfrentar a Maradona el próximo jueves. Así que mucha fuerza para Argentina no iba a ser en este caso particular, porque ahora había intereses muy importantes en juego. Sí. Vamos a la pausa en Buenos Aires, por favor. Ver que la gente que está en este trabajo, en este oficio como nosotros, aquellos profesionales que están detrás de la nota, bueno, se han informado, han visto lo que había logrado la cámara de Canal 13, es decir, esa emisión casi privada que usted tuvo la suerte de ver cuando nos siguió en nuestro partido, cuando Canilla le pedía a Maradona, que son imágenes no captadas por la señal internacional, sino que casi privadamente son incorporadas por Canal 13 con sus propias cámaras. Bueno, ¿a qué viene esto a cuento? Viene a cuento a que todo el mundo viene ahora a pedirle a la gente de Canal 13, a los muchachos que lograron esas imágenes, la posibilidad de poder pasarlas en su país, cosa que no habían tenido esa misma circunstancia favorable de poder verlas ellos. Pero yo por eso quiero, aunque sea muy brevemente, poder hacer una síntesis entre lo que Canilla cuenta y entre lo que Canilla hace y lo que hace Maradona también. Esto es natural. Lo vemos, por favor. ¿Vos sabés la cara que tenías en el momento que le pedías a Diego que te diera la pelota que terminó en el segundo gol? Sí, porque él no me había visto. En un momento estaba mirando para el centro. Estaba mirando para tirar el centro. Por suerte me la dio. Señoras y señores, la Argentina por el segundo, el bebé, golazo. Bien, llegó el momento de hablar del fracaso de la selección colombiana. Me decía hace algún tiempo Carlos Bilardo que el pacto que él realizaba con los jugadores, y esto es cuando él era director técnico de la selección argentina de fútbol, era independientemente del resultado, de la posición que pudiese ocupar el seleccionado argentino, de que todos iban a regresar juntos a la Argentina. Esto era porque el seleccionado estaba integrado por jugadores que en aquel momento muchos de ellos estaban jugando en Europa. Yo no sé si esto es lo que va a ocurrir ahora con la selección, asumiendo evidentemente cada uno la responsabilidad que le quepa, ¿no es cierto? Porque Maturana decía no, que él trajo a su familia por aquella famosa amenaza de bomba, que se iba a ir a España, que iba a ir a dirigir ya mismo el Atlético de Madrid. Pero la circunstancia dice, la realidad marca que Colombia se ha quedado afuera de la Copa del Mundo, es el cuarto de cuatro en su grupo y esta es la síntesis del último partido de Colombia en esta Copa del Mundo. En el estadio Stanford en San Francisco, con 84.000 personas, muchísimos suizos, eufóricos por la campaña del equipo helvético que había empatado con Estados Unidos y le había ganado 4-1 a Rumania. Colombia con cambios, la exclusión del zaguero Perea,
Y este ataque de Asprilla en combinación con Valencia, la pelota le llega a Freddy Rincón y Pascoló, el buen arquero que tienen los suizos, desviando. Aquí el tiro de esquina de Valderrama. Hay un rechazo corto de Quentín. Le pega Asprilla y Pascoló otra vez, evitando el tanto. Un nuevo centro no puede conectar Alexis Escobar. Asprilla. La pelota le queda a Valderrama. Valderrama no se decide. Rincón y nuevamente tapa Pascoló. Colombia intentó mucho en el primer tiempo. Acá pidieron penal, observen. Valderrama, la pelota da en el brazo de Geiger. La saca Herr, el otro zaguero suizo al córner. Dio la mano, dice Valderrama. Efectivamente la pelota da en el brazo, pero no hay intención. No hay intención, por eso el árbitro Mikkelsen, el danés, no sancionó. El centro de Valencia, la contención. Llega el gol de Colombia en el final del primer tiempo. Gaviria de cabeza. La pelota se le escapa al arquero que había hecho todo bien, pero tiene su responsabilidad en el tanto. 44 minutos del primer tiempo. Gaviria, con este cabezazo, con la ayuda del arquero suizo. El cole que esta vez no se cayó. Valderrama. Valencia con Asprilla. Pascoló. Llegan los suizos, el centro de Suter. La manda Bregui, la pelota le queda a Herr, el número 4, uno de los zagueros. Córdoba la ve pasar. El tiro de Gaviria, Pascoló. Ya los colombianos tenían noticias de la victoria de Rumania, que estaba jugando al mismo tiempo e iba venciendo. Un rebote de Córdoba que fue realmente de los jugadores de nivel más flojo que presentó Colombia en el torneo, junto con algunos otros. Grassi, aquí la pelota le va a quedar al argentino, que es Néstor Subiat, el número 14. Ese remate, Córdoba vuelve a dar rebote y sale Wilson Pérez. Hottinger, el lateral derecho que tienen los suizos, que están clasificados para la segunda fase. La habilitación a Yapuisat, el delantero que define muy mal de zurda sobre la salida de Córdoba. En el final del partido, Asprilla, Harold Lozano, que había entrado faltando 10 minutos, engancha, le pega de derecha, cruzado, el 2-0 para Colombia, que no sirvió absolutamente de nada. Necesitaba una victoria de los Estados Unidos, Colombia, para poder tener chance de clasificación. Asprilla, Lozano, aquel que jugara tan bien contra la Argentina en Barranquilla. El final del partido, Suiza 0, Colombia 2. La victoria no le alcanzó a Colombia, que se quedó afuera del Mundial. Creo que hay jugadas como para discutir un poco, sí, o por lo menos para polemizar respecto de si fue penal o no fue penal y si en el gol había o no había posición adelantada. Esto se podrá ver en Buenos Aires, ¿no? Seguramente. Gonzalo, por favor, vos allí en los estudios centrales de Canal 13 en la Argentina. Muchas gracias, Marcelo y Enrique. Y vamos rápido entonces a las dos polémicas. Dos hemos elegido respecto de este partido entre suizos y colombianos. Vamos a ver esta. Offside de Rincón. Mira un poquito rápida, pero fíjense, viene el cabezazo. En ese momento está adelantado. Fíjense que está la línea del área justo. Allí está ubicado Herr, el defensor suizo. Rincón estaba un poquito más adelante. Bien anulado el gol entonces a los colombianos. Esta fue la que vimos hace un rato del penal. Penal. Se da vuelta Geiger. Fue muy parecida a la jugada de Grecia y de Bulgaria, pero aquí da la impresión de haber aún menos intención por parte de Geiger de jugar la pelota con la mano. Obviamente tenía que apoyar en algún lado y fue justo arriba de la pelota. No pudo haber sido infracción, al menos eso es lo que se nota a través de las imágenes de las detenidas, de las rápidas y de las de con el zoom, para poder ver distinta la cosa, como se hace habitualmente en fútbol de primera. Señores, en Boston ya están las polémicas. Muy bien, vamos a mudarnos de Boston a Dallas en todo caso. Y aquí desde Dallas, vamos a ver si podemos escuchar a Maturana, que no sé si estará en Boston, en Dallas, vaya a saber en dónde está en estos momentos. Maturana, por favor. Simplemente como para poner el punto final a una misión, que yo pienso que independiente de lo que haya sido el resultado de este Mundial, es significativa por lo que ha sido la imagen y el prestigio que ha alcanzado el fútbol colombiano en estos 7 u 8 años. De todas maneras, no siempre el que empieza puede terminar bien las cosas, pero sí estoy plenamente convencido que hay una base sólida para los que vienen, y ojalá más adelante Colombia pueda recibir los frutos
de este que ha sido un trabajo y que de pronto en un momento determinado puede ser incomprendido. Profesor Maturana, como ciudadano, no como periodista, déjeme decirle que usted también hizo historia en Colombia y que hoy también se lo debemos reconocer a pesar de la derrota. Bueno, yo te agradezco, ¿cierto? Y siempre en la vida yo creo que lo más importante es manejarse de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, y mi conciencia está tranquila, pienso que he trabajado con honestidad. Incluso hoy terminamos intentando lavar una imagen y ganando, como hecho aislado, un partido en un mundial, porque no siempre se tiene la suerte de ganar en un mundial, Colombia lo ha hecho. Sirve, no sé cómo lo quieran o lo puedan entender, pienso que ganar en un mundial es bueno, de pronto no ganamos cuando en realidad se necesitaba, y hoy, despojado de cualquier tipo de presión, el equipo estuvo mejor. Trató de miedosos a los jugadores. Pero yo creo que tiene razón cuando dice que Colombia ahora crea una expectativa diferente para con los otros países y que en el fútbol internacional tiene una cotización distinta. Lo que pasa es que ellos creían que tenían más de lo que realmente eran. En estos momentos se encuentran un poco con una realidad que es realmente antipática, pero creo que es verdad lo que dice Maturana. Colombia ha crecido. Pero no ha crecido porque estuvo Maturana, venía creciendo desde mucho antes de Maturana porque ya había una competencia internacional que lo tiene permanentemente emparentado con los países más importantes en este aspecto. Bueno, lo que no entendí es el periodista que le hice, yo le quería reconocer como ciudadano. Quiere decir que como periodista no le reconoce nada. Lo mandó Gaviria, el presidente. Así. Por eso, como ciudadano. Bueno, y ahora tendrán que ver los partidos finales, los jugadores y el técnico también por televisión, salvo que se quieran quedar a pasear aquí por los Estados Unidos. A mí eso es un poco sarcástico. Es lo más doloroso que le puede pasar a un jugador, a un cuerpo técnico, a dirigentes que representan a un seleccionado y que vienen a participar con ambición de llegar a jugar el séptimo partido final. ¿Sabes qué pasa, Marcelo? Por eso hay que ser cuidadoso cuando se habla. No pensar que uno es ya campeón, por ejemplo, porque gana dos partidos o tres partidos. Esto lo digo con referencia a la selección argentina. Yo prefiero la gente que calla antes que aquellos que expresan demasiadas cosas y que después lamentablemente se pueden ver frustradas, más allá del sentimiento, de las ganas y de lo que supone un placer de poder darle a la gente satisfacciones. ¿Estamos en el corte? Como esta que Colombia se queda afuera. Vamos al corte. Y esta es la tapa de la revista El Gráfico, que mañana por la noche estará en todos los kioscos de la Argentina. El abrazo de Caniggia con Batistuta, la vuelta al gol del delantero argentino. Pero además, en este número de la revista El Gráfico, Maradona. El amor es más fuerte, su juego es siempre para la Argentina. Basile, una frase que define todo. Contra las patadas, fútbol. Lothar Matthäus, un grande del gol, un reportaje exclusivo. Claro que también se habla de este fracaso de Colombia en la Copa del Mundo. Y claro, está toda la intimidad del seleccionado argentino que se prepara para la segunda fase de la 15ª Copa del Mundo. El gráfico, mañana por la noche en todos los kioscos de la Argentina. Y a propósito de la Argentina, ya estamos otra vez en Buenos Aires con Gonzalo Bonadeo. Muchas gracias, Marcelo. Una de las cosas que destacaban Marcelo, Enrique, Paenza y por supuesto Vilar durante la transmisión del partido entre Argentina y Nigeria, y algo que rescató Diego hace un rato en su charla con Adrián, era el tema de la violencia. Muchas veces nosotros pensamos, si se jugase tan violento en el Mundial como se juega en la Argentina, o con tanta deslealtad, ¿cuántos expulsados podría llegar a haber? Lamentablemente nos equivocamos, al menos con referencia a lo que fue el partido entre argentinos y nigerianos. La historia se puede sintetizar de esta manera. Algunos fueron muy violentos, otros no tanto. En todo caso, hubo quizás más infracciones sistemáticas que demasiado graves. Esta es de las duras, porque lo toman totalmente de atrás a Caniggia. Y aquí, fíjense, una de las más violentas para el Cani. Solamente tarjeta amarilla. Se salvaba el defensor nigeriano. Y obviamente ratificando que hay que cuidar las piernas dentro de lo posible. Pensando ya en la segunda rueda. Diego que cubre la pelota. Samot, Diego,
y al suelo. Estas son las faltas de las cuales decíamos, sistemáticas, esas que hacen que el rival evite permanentemente en la zona de la mitad de la cancha que un equipo trate de construir un intento ofensivo. Como este, por ejemplo, no fue un foul grave, fue simplemente un empujón, decía Asia. Pero Diego había tirado el caño y quería avanzar. Ahí va, el túnel y el empujón. Parece una soncera, no lo lastimó a Diego, pero la infracción existió. Y fueron 32 durante todo el partido. Otra, la de Simeone. Esta, algunos dijeron, para expulsión. En realidad llegó tarde a la pelota, justito. Fíjense, ahí va. Emenalo. Lo calza a la altura de la rodilla izquierda al Cholito y al suelo. Diego que protesta. Caniggia recibió varias. Esta de Emenalo fue terrible. Acá no hay ningún tipo de atenuante. Creo que podía haber calculado algún otro sector de la cancha como para pisar y no precisamente arriba de Caniggia, que a Dios gracias se tapó la cara con el brazo, si no, en este momento podía haberle llegado a abrir inclusive parte del rostro. Fíjense, ahí va. Bárbaro. Muy lindo lo de Menalo. Entre tantas patadas, seguramente la que se lleva todos los premios. Por supuesto, esto dicho con ironía. Pero iba a haber mucho más. Fueron 32 infracciones cometidas por los nigerianos y solo 6 por los argentinos. Ahora es a redondo y de atrás. Querer bajar una pelota contra los nigerianos era bastante complicado. Y Diego decía, claro, y todo el tiempo, y le dan. ¿Qué pasa que el referí no pita? El referí pitaba, lo que no sacaba eran las amarillas. A Munique, el ataque de los nigerianos. Se lleva la pelota la gente de Argentina. Y antes de que Simeone pueda empezar a armar siquiera un ataque, Cáceres, viene, ahí va, el empujoncito, fíjense. Daniela Mocassi que lo empuja al suelo el hombre de Mónaco y a otra cosa. Ahora Caniggia quiere arrancar pero se frena, da marcha atrás y otra vez lo tocan de atrás. Fíjense cómo le va a pisar la pantorrilla, ¿eh? Ahí va, terrible, ¿eh? Lo de Menalo, terrible. Y quedó dentro de la cancha. O así, Diego, es cierto, lo pisó, pero no hubo atenuante. En todo caso, el atenuante será seguir adelante porque hay mucho más para compartir. Obviamente desde Dallas, con Fútbol de Primera. Gracias, Gonzalo. Y creo que nos vamos a meter otra vez en un partido, ¿no es cierto? Sí, señor. Un partido que sirvió también para la definición de uno de los grupos, el A, donde participa Estados Unidos, que jugaba precisamente frente a Rumania. Los colombianos estaban pendientes de este encuentro. El deseo era que Estados Unidos le ganase a Rumania para, de esa manera, tener la posibilidad de acceder a la próxima fase de la Copa del Mundo. Alejandro Fabri, nos vamos al Rose Bowl de Los Ángeles. 93.869 espectadores, una de las marcas más altas, aprovechando la inmensa capacidad de este estadio. Rumania, como en los partidos anteriores, vestido íntegramente de amarillo. La estadística dice que el 96% de los escenarios en todos los partidos, haciendo un promedio, estuvieron cubiertos. Y Estados Unidos, que hizo algunas modificaciones, provocando este tiro de esquina. El rechazo del libro Velo de Dici, que termina sacando por dos veces ese remate y la pelota que da en el palo del arquero Prunea, que reemplazó a Stelea, que había sido figura contra Colombia y un desastre contra Suiza. Aquí llega Stewart, el centro, el cabezazo y la pelota que se va al ladito del palo, eran los primeros minutos. Hagi, que jugó sobre la izquierda, el centro de Muntianu. La pelota le queda a Radu Choyu, va a alargar para Petrescu. Petrescu le pega y el arquero Meola, que se hace el gol. O parte del gol en todo caso. Radu Choyu, la habilitación para Petrescu. Meola que no marca su primer palo. Había jugado muy bien Meola contra Colombia. Van a ver ustedes en varias situaciones lo mal que actuó hoy. Aquí Lalas no puede, tampoco Duley, el centro. A Meola se le escapa la pelota y terminan saliendo los norteamericanos, que necesitaban un empate para clasificarse si es que Suiza perdía. Lalas no puede rematar, termina rechazando el propio Petrescu, el autor del gol. Era el final del primer tiempo, todavía había una jugada más. Ese remate de Hagi, Meola que vuelve a equivocarse, originando el tiro de esquina. El árbitro, el holandés Van der Ende, no lo sancionó. Hagi, parecía posición fuera de juego. Dumitrescu se pierde el gol, increíblemente. Hagi con este tiro libre, y ahora sí bien el arquero norteamericano. Los rumanos ganaron el grupo porque consiguieron dos triunfos y una derrota, 6 puntos.
Suiza llegó segundo cuando veíamos ese cabezazo de Dooley que salió cerca. En el final del partido, Estados Unidos aún no está clasificado, aunque todo hace suponer que conseguirá el pasaporte a la siguiente fase. Habíamos visto el remate de Caligiuri. Prunea es el arquero. El final del encuentro, el festejo de los rumanos, ganadores del grupo, clasificados junto a Suiza. Los dueños de casa, los norteamericanos, tendrán que esperar. Esto de los rumanos, arrancaron realmente bien, después fueron un desastre. Qué cosa irregular, tenés razón. Qué cosa irregular. Y otra vez bien frente a Estados Unidos. Comenzamos el programa hoy tratando e intentando entregarles a todos ustedes todo lo que está aconteciendo con relación desde afuera, alrededor y desde adentro con la selección argentina. Y creo que sería bueno terminar de una forma parecida. Sí, sí, más allá de la nota que les brindamos en el arranque de nuestro programa, esa charla que mantuvo Adrián Paenza con Diego Armando Maradona, toda la gente de Canal 13 estuvo trabajando porque hoy se permitió el ingreso de los periodistas a la concentración, al Boston College, y entonces obtuvimos estas declaraciones, estas notas y estos reportajes con los jugadores argentinos. Claro que hay que jugar al contragolpe, ¿no? Que no hay que salir a buscar los partidos. Y vos fíjate que en este momento el equipo que te hace un gol se hace muy difícil levantar un partido, entonces quizás por eso los equipos a veces cuando no tienen jugadores para ser protagonistas no quieren salir tan de frente y por eso optan por salir más de contragolpe. Nosotros también tenemos jugadores capacitados para, si en algún momento del partido es necesario salir de contragolpe, pues tenemos a Caniggia, a Batistuta, a Balbo, Diego con pelotas largas, creo que somos un equipo también que podemos jugar de esa manera. ¿Quedaron más golpeados, digamos, de lo que esperaban? El partido fue bastante duro, ¿no? Sí, la verdad no esperábamos terminar así porque Nigeria había demostrado el primer partido que es un gran equipo, como lo demostró ayer también, pero que golpeó mucho, pero bueno, ahora las lesiones seguramente cuando se gana se está uno más tranquilo y más descansado y esperemos llegar bien para Bulgaria. Decime a propósito de Bulgaria, ¿qué reflexión les mereció el hecho de que le ganaran tan contundentemente como ustedes a Grecia, ¿no? Bueno, la verdad creo que tuvieron un poquito de suerte, ¿no? No por desmerecer el triunfo de Bulgaria, pero sin duda que el penal que le cobran enseguida es un foul que le hacen al hombre de Grecia. Y después el segundo penal es una equivocación también del arquero. Grecia había hecho algunas cosas importantes, creo que estuvo mejor que contra nosotros. Y Bulgaria, como decíamos recién, jugó bien de contragolpe y aprovechó los momentos justos. ¿Vos sentís que van de menor a mayor ustedes, Cholo? Sí, creo que estamos levantando, que estamos haciendo lo que queremos, que lo que buscamos, que es el equilibrio del equipo. Y bueno, ojalá podamos ir en este camino. Nigeria, un rival muy duro, se hizo muy difícil, porque cada pelota era muy peligrosa ir a disputarla, ¿no? Porque no se iba... No se iba leal, sino que se iba desleal. ¿Por qué se pegó tanto? ¿Por qué crees que ellos pegaron? Porque el árbitro permitió. Yo creo que si se expulsaban en el primer tiempo cuando dos o tres falta Caniggia, yo creo que era para alguna expulsión. Yo creo que por ahí se frenaba un poco, pero el árbitro los dejó. En ningún momento hizo nada, así que se pegó bastante, cosa que hubo tres o cuatro bastante golpeados de Argentina. Pero por suerte nada de gravedad. Si vos protestás por ahí te sacan una amarilla y resulta que hay cada patada que pueden quebrar o pueden dejar afuera un jugador y resulta que por ahí dicen siga, ¿no? Se empezó de una manera el Mundial y ya está de lo más normal. Ya se está pegando, no se paran las jugadas. Por la galería los primeros partidos, digamos. Sí, el primer partido principalmente, que se habían sacado como cinco amarillas, una expulsión. Parecía que eso iba a marcar un poco lo que iba a ser el Mundial, pero después no existió nada de eso. Como dos goles, en el primer avance nos hicieron un gol, hubo un momento de confusión que duró 10 minutos. ¿Te preocupó el gol a vos? Por supuesto, igual que a vos. No, a mí no. A todos nos preocupa porque no sabe la reacción del equipo más en estas circunstancias. Lo que después me dejó tranquilo cómo el equipo reaccionó, jugando, nada enloquecerse, jugó de menor a mayor y después fue superando en otros sectores, con un rival durísimo, sinceramente muy duro para cualquiera, salvo que lo moques primero, es bravísimo. De la mitad para la cancha son temibles. Cuando pasaban al lado mío yo lo veía, ¿eh? Más chiquito como yo, saben jugar, meten bien el cuerpo, son vivos, mañeros, tienen habilidad, le pegan bien la pelota, cabecean, ¿qué quieren? De tres cuartos para adelante, de Finidi a Munique. Yo no sé cómo lo viste vos, todos tienen técnica individual, juegan bien. Argentina tiene variantes en el sentido que tiene contra un contragolpe tremendo. El que ataca tiene que bancársela y ellos, fíjate que los últimos
15 minutos que atacaron, ya arriesgaron y vinieron, le creamos como 4 o 5 situaciones de gol contra dos de ellos. Pues cuando vinieron dejaron espacio y erramos, no pudimos terminar el partido. Y cuando atacamos tenemos que tener la pelota, porque acá no puedes hacer un gran esfuerzo físico, individual, ¿no es cierto? Tienen que pasar, al tener la posición de la pelota, hacer menos desgaste. Coco, va quedando claro que es el Mundial de Contragolpe, por lo que usted decía recién, ¿no? Que hay, digamos, en ese movimiento parecen sentirse cómodos todos. No, en Argentina no juega el contragolpe. Argentina al contrario, llega tocando, llega jugando. Por eso, candidato. El contragolpe se produce solo, a veces dejándole salir 25 metros al rival. Ahí se da la sensación de que parece definirse mejor. Mundiales que así, ¿eh? Siempre, así salvo Brasil del 70, que después lo demás fue el de contragolpe. Pero no siempre contragolpe, tenés que tener una variante, córner, pelota parada, ya hicimos dos goles de sorpresa, de pelota parada, varias, todo tenés que tener previsto. Después, la circunstancia del partido da que en determinado momento el rival sale y te deja el contragolpe. Bueno, lo que decía Basile era interesante realmente. Ayer Argentina hizo dos goles partiendo de jugadas con pelota parada. Sí, sí. Es decir, la de Maradona Canilla, esa yo no la vi en ningún entrenamiento. Me parece que fue más bien la avivada de Canilla y la rapidez de Maradona. Y la otra sí las he visto hacer en los entrenamientos, ya que Maradona saca la pelota al costado de la barrera y Batistuta la pega ahí. Pero Ricky, para no desmerecer... No, de ninguna manera. No, está bien, digo... lo que decía Basile, es cierto, porque hay un alto porcentaje desde que Basile está en la selección argentina de goles logrados precisamente con jugadas con pelota detenida. Y Ruggeri estuvo muy cerca también en una pelota que Bilardo lo había puntualizado, se la van a parar a Maradona, Maradona le va a pegar para el cabezazo de Ruggeri. Bueno, vamos a la pausa, un cabezazo de Ruggeri y la pausa. A través de la tecnología, usted sabe, se pone en práctica habitualmente en las transmisiones de fútbol de Canal 13. Hemos logrado descubrir alguna cosita muy interesante respecto del partido de Nigeria y Argentina, algo que alguno muy por ahí someramente llegó a destacar y que nosotros vamos a rescatar en un ratito a través, les decía, de nuestras imágenes y de alguna imagen exclusiva también. Pero ahora vamos a repasar lo que sucedió en el Grupo A, el grupo que ya ha terminado. El integrado por Estados Unidos, Suiza, Colombia y Rumania, vimos los partidos de hoy, es decir, Suiza, Colombia y Rumania, Estados Unidos. Y el primer partido que rescatamos en sus mejores momentos es Suiza y Rumania. Alan Suter, zurdazo, gol, anulado. Tiene razón el hombre Nürnberg en quejarse. Sin embargo, Suiza iba a ser netamente superior y el 1-0 llegaría precisamente de la mano de Suter. Hasta aquí, uno de los mejores jugadores de este campeonato mundial. Uno de los nuevos nombres, como para tener en cuenta, de esos que uno va a recordar como figura de este torneo. Jorge Hagi que se va y que le pega de zurda, el arquero no responde. 1-1, esto pasaba a los 35 minutos del primer tiempo, el zurdazo del ex jugador de Real Madrid, del hombre del Venecia de Italia. Termidor, un buen momento todos los días. Y por supuesto... las imágenes que tenían que ver con el partido entre Suiza y Rumania, un partido que no terminaba 1-1. Usted sabe, Suiza y Rumania lo compartimos, por el 3 iba a ser de los más divertidos de todo el torneo. Una jugada con muchos rebotes y de esos rebotes nace este 2-1, una jugada realmente conflictiva. El gol fue de Stefan Chapuisat, jugador de Borussia Dortmund, también de Alemania. Fíjense que hay peloteos varios. El que no consigue resolver por allí es Hottinger, no llega a Stelea y el gol va a ser ahí. Fíjense qué jugada curiosa, ¿no? Muy bien, ¿eh? Con las dos manos, el árbitro anuló un gol que estaba bien y dio uno que estaba mal. El cruce de derecha y ahora sí, el 3-1, incuestionable. Knup que define después del pase de Ciriakos Forza. Forza es aquel que hoy se comió el codazo de Valderrama. Como si fuera poco para los colombianos, Valderrama se fue del Mundial siendo abucheado durante todo el partido por ese codazo que le pegó al jugador suizo. 3-1 ganaban los suizos hasta aquí y va a llegar otra vez Knup de cabeza. Los 4 goles de Suiza anotados por hombres que juegan en Alemania. 4-1. Para Rumania un gran problema. 2 de Knup, 1 de Suter, Chapuisat, Hagi y expulsado Bladoyu por el lado de los rumanos. Estados Unidos y Colombia. La historia que tenía que ver con un momento clave para los colombianos. Era la oportunidad en la cual se podía pensar, bueno, contra Rumania se sorprendieron, reaccionarán. En el medio aparecieron cosas raras, pero también en el medio de nuestra historia vienen polémicas y televims, pero referidos a Suiza y a Rumania. La polémica. Viene la jugada un tanto confusa y el zurdazo de Suter. Hay un jugador adelantado, aparentemente, que es Stefan Chapuisat. Fíjense, está habilitado. El que esté no sabe es en la otra punta y se trata de Knup. La habilitación de Orel era lícita y el zurdazo debió haber terminado en gol. El árbitro cobró realmente muy mal ese offside.
Esta era la polémica. También tenemos un Televim que se vincula, por supuesto, con el partido de Rumania y de Suiza. Esto es, entre otras cosas, como para justificar y para explicarles claramente, para que usted entienda de una vez y para siempre el tema de la tecnología al servicio de una transmisión de fútbol. Se supone que lo más importante es el partido en sí, el juego, el entretenimiento, los goles, pero también poder deslumbrarnos o asombrarnos con situaciones particulares. ¿Podemos ir al Televim? 35 minutos del primer tiempo, el gol de Hagi, distancia al arco, velocidad de la pelota. Vemos la jugada primero en tiempos normales. Allí va Jorge Hagi, que la recibe a 40 metros del arco, le pega de zurda. ¿Desde dónde? El arquero Pascoló, que no responde bien. Y el rumano, que festejaba el empate. Ahí lo vemos, de frente, desde la posición del arquero. La distancia fueron 27 metros, casi 27 y medio. 91 kilómetros por hora para el disparo de Gheorghe Hagi, que se convertía en el único gol de Rumania en aquel encuentro. Ahora sí es tiempo de ir a Estados Unidos y Colombia. Marcelo Araujo dijo entonces, es mentira que haya habido una amenaza. Hoy en Colombia siguen hablando de amenaza de muerte. Es más, el jugador amenazado, Barrabás Gómez, se fue con su familia a una playa cerca de los Estados Unidos. Del otro lado, Maturana dice que se va a España. Quedaron afuera los colombianos, pero aquí, contra Estados Unidos, imaginaban que la cosa iba a ser diferente. No pudo ser. Ya los primeros movimientos, el zurdazo final de la buena respuesta abajo de Córdoba. Era Stewart finalmente quien remataba. Una chance para Colombia, la más clara en el comienzo del partido. Fíjense, casi gol en contra. El rebote en Balboa. Ahí viene la muy buena jugada precisamente de Gaviria, el reemplazante de Barrabás Gómez. El zurdazo de Ávila. Bora Milutinović, que sufría. Cambio de camiseta para el árbitro. Se trató de Fabio Baldas, el italiano. Valderrama. Aparece por allí Freddy Rincón, le pega de derecha, afuera. Y responden los norteamericanos. Centro atrás, la pelota roza el poste. Esta vez sí fue Eric Vinalda, el jugador del Bochum de Alemania. Y ahora Córdoba, perdón, Escobar, Alexis Escobar, que lo toma a traición a Córdoba y marcaba el 1-0 en favor de los norteamericanos. El lamento de Córdoba y el 1-0 era los 34 del primer tiempo. Los norteamericanos festejaban. 7 minutos del segundo tiempo. Fíjense esta jugada. Un ratito antes había sido golazo de Alexis Lalas. Anulado. Dice, ¿cómo? Y el rockero que tiene este equipo norteamericano se quejaba. Después no habría motivos para queja. Stewart. Allí está la muy buena habilitación que hacía Sorber en la definición del número 8 ante la salida de Córdoba. 2-0 y nadie entendía nada. Especialmente en los Estados Unidos. Maturana, nervioso. Se sentía ya fuera del Mundial. Y Córdoba, que trataba de hacer lo suyo. Corner, el centro posterior por parte de Tabaré Ramos y una chilena espectacular de la mejor figura de la cancha. Fíjense a dónde pasa esa pelota. Por las dudas, el Chonto Herrera se escondía, se agachaba. Venía el 2-1 finalmente, no iba a aportar demasiado el gol de Valencia. Allí estaba el rebote que daba el arquero Meola. 2-1 para los norteamericanos. El festejo loco y comprensible de los jugadores. Escobar en contra, Stuart y Valencia los goles en el grupo A, que queda definido entonces con el seleccionado rumano como primero, con Suiza segundo y Estados Unidos tercero. Va a tener que esperar y mucho, porque recordemos que recién el 30, es decir, el próximo jueves, se va a definir todo lo que tiene que ver con primeros, segundos y sobre todo los terceros, para ver quiénes siguen en este campeonato del mundo en los octavos de final. A propósito del 30, teniendo en cuenta el triunfo de Bulgaria por 4-0 ante Grecia, esa jornada doble que se va a jugar a la misma hora y que va a corresponder en exclusiva a Canal 13, por supuesto, lo que se vincula al partido Argentina-Bulgaria compartido, pero no así lo que se refiere al otro encuentro, al de griegos y el seleccionado de Nigeria. En eso va a influir si Argentina saldrá primero, segundo o tercero. Es decir, la simultánea va a estar planteada para que la veamos a pleno a partir de Canal 13. Pero antes tenemos un Televim. Polémica, cuestionamientos y Estados Unidos, que pudo ganar más cómodo inclusive. 3 minutos del segundo tiempo, el ataque de Estados Unidos, posición de Lalas. Volvemos a ver la jugada, allí está Alexis Lalas. El tiro libre rápido, salen los colombianos. ¿Está habilitado Lalas o no? Por lo pronto, si estaba adelantado, era una posición absolutamente pasiva. Porque este hombre remata, y cuando remata, que es el momento en el cual hay que tomar en cuenta, no cuando reboten los colombianos, eso ya no importa, no es que habiliten porque reboten los colombianos. Cuando patea el jugador norteamericano, Alexis Lalas está detrás, por lo menos, de 2 jugadores colombianos. Error del árbitro, y una vez más queda ratificada
que esta historia de poner en orden y es decir que ante la duda, para favorecer a los que atacan, ante la duda en el offside, no levantar la bandera, con el Televim estamos dando muestras bien claras de que no es así. Vamos al grupo B, puede ser, a rescatar lo más importante que ha sucedido en otro de los grupos de este campeonato mundial de fútbol, Brasil, Rusia, Camerún y Suecia. Un grupo B que tiene a Brasil como gran figura. Y vamos al partido con Rusia, precisamente, Romario y la buena respuesta de Harim. Los rusos hicieron muy, pero muy poco. Y esto fue algo de lo poco que hicieron, aprovechando la caída de Ricardo Rocha. Último recurso, a mí me pareció que no. La verdad, me pareció que no. Vendría este centro y Romario, impecable e implacable dentro del área. El centro de Bebeto, el toque de Romario y el partido que pasaba a quedar ahora 1-0 para Brasil. Servidor, un buen momento todos los días. Una jugada como la que vimos recién de los rusos, con este remate desviado de Platnitsky y después el penal cobrado por el árbitro An Yanglin Ki. Poco confiable, sin embargo, el segundo gol se planteaba por Rai. 2-0 para Brasil, que no había deslumbrado, pero que jugó un partido realmente sólido, sin inconvenientes, y que pudo haber marcado algún golcito más. Esta jugada, el remate de derecha de Bebeto, y se le frustra el gol. Muy buena respuesta de Harim otra vez, ahora por la izquierda. Harim, y llega justito. Termidor, un buen momento todos los días. Otra más para los brasileños y otra más para Bebeto. Muy buen trabajo del arquero ruso. Pero claro, el 2-0 fue para Brasil. Romario y Raí los goles. Un grupo B que va a tener además otras historias. Lo que no estoy recordando en este sentido va a ser un tanto informal es el tema de las polémicas. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Brasil y con Camerún. Un pase brillante de Dunga y la definición de Romario. Era a los 38 minutos del primer tiempo. Un partido que se planteaba bastante parejo, pero de golpe aparece toda la jerarquía de los brasileños. Dunga. Hay quien dice, o quien decía, que Brasil iba a jugar realmente bien el día que no jugara Dunga. Dunga fue clave en este movimiento y el árbitro Arturo Bricio de México fue responsable de que quedara fuera de la cancha Bajanac después de aquella infracción. Inmediatamente después de la infracción, el centro y la palomita por supuesto, es de Márcio Santos, 20 del segundo tiempo, 2-0. Gran jugada de Romario. Bebeto, 3-0. De este modo los brasileños se iban a garantizar el primer lugar, otra de Romario, y esta vez es buena la de Joseph Antoine Bell. Le decía, los brasileños se garantizaban el pase a la segunda rueda. Romario, Márcio Santos y Bebeto, la expulsión de Bahán. Y seguimos en este grupo B. Ahora con suecos y con rumanos. Penal, ¿fue penal? Obviamente sí, porque el árbitro lo cobró. ¿Hubo alguna queja? Lo cierto es que la ejecución es impecable por parte de Zalenko y los rusos empezaban a soñar. Recordemos que Rusia ha dejado a 8 de los titulares que jugaron las eliminatorias en su país por un problema con el técnico Sadirin. Respondía Rumania, Martin Dalin, rebote en el travesaño. Hasta aquí la figura del equipo sueco, Dalin. Este negro de origen venezolano, goleador en las eliminatorias. Todavía no apareció Martin Brolin, Thomas Brolin, a quien vamos a ver ahora. Después de este penal que le hacen a Dalin, ahí lo están agarrando. Muy bien sancionado el penal. La infracción iba a ser de Gorlukovic, que finalmente sería expulsado, y ahí veíamos el gol de Thomas Brolin, que ya había marcado un gol en los mundiales, eso había sido en el 90 ante Brasil, y contra Brasil van a jugar dentro de un par de días. Allí se estaba yendo Ingesson, la descarga para la derecha, un remate cruzado, el arquero Harim que la ve pasar, y a Brolin se le va por poquito. Segundo tiempo, el que se va es Zalenko, y el que se salva es el equipo sueco, que responde con Brolin, Harim que tapa, y después Nikiforov que rechaza. El pelotazo de Nilsson, cruzado, aparece Martin Dalin, derechazo afuera, se agarra la cabeza, en un ratito iba a tener su chance, dos chances en realidad. Otra vez Ingesson, el centro de zurda, cabezazo al otro palo, típico goleador Martin Dalin, de palomita, cambiándole totalmente el palo a Harim. Fíjense, imposible para el arquero en este partido, dirigido por Joel Quiñú de Francia, jugado en el Silverdome de Dallas. 43.000 espectadores van a ver esta jugada de Brolin, y el remate apenas desviado de Kenneth Anderson. Otra vez Suecia al ataque, que fue netamente superior y que conseguiría con este gran cabezazo de Dalin el 3-1.
el hombre que le está haciendo sombra a Batistuta. Los dos jugaron dos partidos y los dos convirtieron tres goles. De este modo, los suecos se quedaban con el 3-1 final. A pesar de este remate a la distancia de Rachenko, después iba a aparecer Mostovoy, esta mano anulando bien el gol el árbitro. Muy atento ante el manotazo le pegaba Rachenko a esa pelota. ¿Fue mano? En realidad no se puede ver con esta cámara. El juez de línea no dice nada. Joel Quiñú dijo que no había sido válido el gol. Una más para los rusos, que intentaron de un lado y del otro, que todavía tienen una ilusión de jugar las instancias decisivas del Mundial, aunque están bastante complicados. El que fallaba en ese caso era Galiamin. Y otra chance más, esta vez salvada por el arquero Jarín. 3-1, el grupo B tiene entonces a los brasileños como clasificados, a Suecia con 3 puntos, a Suecia con 4 puntos, Camerún con 1 y Rusia sin unidades. Seguramente los suecos muy cerquita de estar en la rueda final y así va a ser. Vamos a acercarnos entonces a las polémicas que tienen que ver con lo que acabamos de compartir con ustedes. Esta. ¿Era último recurso? A mí me parece que no, estaban muy lejos del área y venían cerrando a los hombres del equipo de Brasil, era la del partido, por supuesto, entre Brasil y Rusia. ¿Y cómo pueden modificar los panoramas este tipo de situaciones? Estaban 0-0 en aquel entonces, era el debut de Brasil, y sin embargo no hubo expulsión. Pasó mucho de esto, de las cosas anímicas, de los estados de ánimo y de cómo se modifican por un gol errado en este Mundial. Un Mundial con el cual volvemos inmediatamente después de esta pausa. Ustedes se imaginarán que después de todas estas horas, de todo lo que estamos viendo con el Campeonato Mundial de Fútbol, todos quienes hacemos fútbol de primera, las transmisiones, Orsay de Medianoche, por supuesto yo me sumo a fútbol de primera circunstancialmente, pero esto tiene que ver con los tiempos libres que uno debe dejarle a la gente que está en Dallas, en Boston y dando vuelta por todos los Estados Unidos del canal del Mundial, por supuesto, cosa que usted ya sabe. Les decía, con toda esta historia andamos con bastante hambre, por eso un gran agradecimiento por esto que tenemos aquí. Muchas gracias. Esto lo voy a levantar y me va a costar un poco levantarlo. ¿Puede ser? A ver, ahí. Me cuesta porque es una pelota, pero no es de fútbol, es de chocolate y es maciza. Así que, señoras, señores, mírenla enterita por última vez, porque en el próximo bloque creo que ya no va a estar en este estado. En todo caso, nosotros, que sí queremos ir en el estado en que estamos ahora, vamos a ir al grupo C del Campeonato del Mundo para ver qué fue lo que pasó. Un grupo muy, pero muy difícil y complicado. Involucra a los alemanes, a los españoles, a los coreanos y a los bolivianos. Vamos a él. Lo que le decía, hasta aquí está Alemania con 4 puntos, España y Corea del Sur con 2 y Bolivia con 1, pero vamos al partido jugado en Chicago. Alemania y España, una de las polémicas más importantes que tenemos en el día, ¿eh? Muy buena respuesta de Bodo Ilgner ante el remate allí intentando por parte de Sergi. Y otra vez los españoles, que empezaron jugando realmente muy, pero muy bien. Otra vez Ilgner, ahora con problemas ante el remate de zurda de Guardiola. Va a llegar el gol. Goicochea, centro. Tuvo la honestidad de decir, como Chamot, ¿se acuerdan? En Chile, de decir que él no le pegó al arco, que tiró el centro buscándolo a Julio Salinas y se la clavó por arriba a Bodo Ilgner. Iban a atacar los alemanes. El cabezazo por arriba, el travesaño de Stefan Effenberg, del compañero de Batistuta en Fiorentina. Berti Fuchs, nervioso. El primer tiempo iba a terminar con la ventaja entonces de los españoles. Y el gol del empate, Jürgen Klinsmann. Mac, obleas cuadradas, sabor redondo. Ya vamos a tener para analizar esta jugada, ¿eh? Esta no se puede creer. Llegaba justito, Hierro, Fernando Hierro, le pasa entre las piernas a Ilgner y pasa delante de todo el arco. Ni siquiera salió de la cancha. 1-1, a los dos le venía bastante bien, especialmente a Alemania, porque no había jugado mejor que España, pero Klinsmann tuvo la suya. En realidad tuvo más de una. Esta sería la penúltima. Y Fernando Hierro y la buena respuesta de Ilgner para el rechazo posterior de Kohler. Guardiola, que también hacía lo suyo. Luis Enrique, un remate. El derechazo que intentaba después Vaquero. Y por dos veces, una de las figuras de este equipo, Caminero, que se equivoca. Klinsmann, apenitas al lado del poste izquierdo de su Bizarreta. El árbitro Ernesto Felipe de Uruguay dice que era 1-1 nomás en Chicago. Goicochea y Klinsmann los goles. Vamos a Corea del Sur y Bolivia. El único 0-0 del torneo, afortunadamente, uno solo hubo. Zurdazo cruzado, en este caso de Soria, buscando por la izquierda el intento de Cristaldo.
y una picardía. El cabezazo final de Valdivieso, que se iba por a uno de los costados del poste. Ahora el que no llega es Ramallo, tampoco Erwin Platini Sánchez ni Melgar. Mac, obleas cuadradas, sabor redondo. Una jugada curiosísima, fíjense, ahí va Truco. Se toma su tiempo, ¿eh? Demasiado tiempo, porque llegaba presionando Seo. Y casi se convertía el primer gol de este partido. Ahora es Milton Melgar, que quiere sorprender. No pudo ser gol. Choi In-Yang respondió bien. El partido jugado en el Foxborough en Boston, allí donde Argentina logró sus dos triunfos hasta ahora. Otra vez Seo y Truco, que la tira al córner. Bolivia en el ataque. La posibilidad era para Melgar, finalmente para Quinteros. No, para este zurdazo de Rimba. Por arriba el travesaño. Y otra vez los coreanos. Y otra vez Truco, esta vez atorando justito el intento de Juan, el que se iba por allí para la expulsión posterior de Cristaldo. Era Park. Otra vez Truco que responde, ya cuando iban 3 minutos y pico de descuento. Y el árbitro Leslie Mottram, 54 minutos en el segundo tiempo prácticamente. Expulsado Cristaldo, 0-0. Fueron en total 12 minutos de descuento los dados entre los dos tiempos de este partido entre Corea del Sur y Bolivia. Muchos nos hemos asombrado. Se sigue hablando de cuánto se deja jugar. Ayer un poco en el partido Argentina-Nigeria lo sufrimos, pero hay que tener en cuenta que hay una recomendación específica de que ante cada jugador que va al suelo y que está lesionado y que hay que atender o demoras en reanudar el juego, se recomienda a los árbitros parar el cronómetro. Por eso no es que se vaya a jugar tiempo neto como en otros deportes, pero la cosa se va a aproximar a algo un poquito más lógico. Vamos a las polémicas que tienen que ver especialmente con Alemania y España. Cabecea Klinsmann. Effenberg no toca la pelota. A ver dónde está Effenberg. ¿Está en offside o no? Ahí, está adelantado. ¿Influye en la posición de su Bizarreta? No toca la pelota. Sin embargo, molesta al arquero. Está en posición que podría haber llegado a complicar. A mí me da la impresión de que va a ser una de las jugadas conflictivas del torneo en caso de que esto le haya costado a los españoles quedar afuera del certamen, cosa que por ahora parece improbable. En todo caso, dependerá del partido que juegue en España y Bolivia, algo que va a tener que ver con las próximas horas ya en este campeonato. Vamos al próximo grupo, es el D, usted sabe, el de Argentina. Y vamos a Nigeria y a Bulgaria. Las primeras chances eran para Kostadinov. Buena respuesta del arquero Rufai. Otra vez iba a aparecer por allí Kostadinov. Y otra vez Rufai. Pero aparecería Jekini combinando con Daniela Mokashi, que desborda la salida oportuna de Mikhailov, el arquero del Moulouse de Francia. Otra vez a Mokashi. El desborde por la derecha de Finidi. Y 1-0 con Jekini, el hombre que juega en el fútbol portugués. En el Boavista ponía el 1-0 entonces para Nigeria. Y cuando les hablaba del tema anímico, me refería especialmente a este partido, porque tuvieron muchas chances, fíjense otra vez más, los búlgaros, y no pudieron definir, con Rufai respondiendo ante Lechkov. Stoichkov. Arriba. Ahora Nigeria. El poste le dice que no a Amunike. Y esta muy buena maniobra de Mokashi ponía el 2-0 para Nigeria. Los búlgaros iban a intentar un poquito después del baile de Amunike, pero también los nigerianos. Y qué golazo, la palomita. Ahora sí. Para el 3-0. Desde ya que el segundo gol había sido de Mokashi, del hombre que juega actualmente en el Cercle Bruges de Bélgica y que había jugado hacía poco tiempo en Mónaco. Ahora sí, Amunike poniendo el 3-0. Kostadinov intentando un poquito más. Alguna pelota trabada. Ahí está Kostadinov. El remate a la distancia. Y una buena respuesta de Rufai después del tiro de Yankov. Y la posibilidad del cuarto, fíjense, sale el arquero, hay choques varios. Finalmente, a Finidi no se le va a dar la chance. El árbitro decía, final, 3-0. Y nosotros nos empezábamos a preocupar, o en todo caso, atenuaba la alegría del 4-0 de Argentina y de Grecia. Quedaron polémicas, quedaron dudas, no solo de este partido, especialmente de los de Argentina. Y vamos a descubrir ahora sí alguna sorpresita. Vamos a ellas. Vamos, polémicas, Televims,
lo que ustedes tengan ganas de compartir con nosotros, lo tenemos ahora en Fútbol de Primera. Se ve que tenemos algún tipo de inconveniente, eso está claro. ¿Cuántas veces en la historia de la televisión del mundo se ha dicho ese tipo de cosas? ¿Tenemos algún inconveniente técnico? Por supuesto, si no lo tuviéramos, el material que habíamos pedido estaría en el aire. Me dicen, ¿están las polémicas? ¿Están los inconvenientes? ¿Están los televims? ¿O le vamos a dar para adelante? Sí, dígame. ¿Vamos a ir para adelante? ¿Vamos a ir entonces a dónde? ¿Al grupo E? ¿Quieren ir a la pausa? Ustedes me dicen y nosotros vamos a donde tengan ganas. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Fútbol de Primera. Nos ordenamos y está todo bien. Tengan en cuenta la ingratitud, porque todo este lío tenía que ver con la pelota de chocolate. Estaban todos atentos a ese tipo de historia y de golpe se nos hizo una gran ensalada. Pero ya está solucionada, no se desesperen. Tenemos las polémicas, pero además le quiero recordar que en un ratito tenemos lo habitual, es decir, lo de las peores, las mejores, los grandes goles. Y seguimos repasando los grupos, pero del grupo de Argentina, las polémicas y el Televim. Polémicas. Este. Fíjense el empujón, ¿eh? Muy bien. Esto fue de hoy, fresquito. Sin embargo, fue el primer penal en favor de los búlgaros. Y el otro penal, por partida doble. Primero de Kalitzakis y después del arquero Admatsidis, que tuvo una tarde realmente nefasta. El arquero griego, por supuesto. La infracción se le iban a hacer a Sirakov. Ahí va. Lindo taclecito. Y a otra cosa. Esto, por supuesto, del partido entre Grecia y Bulgaria. Desde ya imagino que a usted lo que más le preocupa o le interesa en este momento es saber qué fue lo que pasó con las situaciones raras que se dieron en el partido de Argentina, en el enfrentamiento con Nigeria. Quedó como resultado el 2-1, Argentina ya ganó 2-1, eso está claro, pero igualmente la intención nuestra es la de poder descubrir algunas perlitas que han sucedido, que por ahí en el entusiasmo del partido en sí van desapareciendo. ¿Podemos ir a las polémicas y el Televim con Argentina y con Nigeria? El Televim. 21 minutos del primer tiempo, el gol de Argentina, posición de Caniggia y además distancia y velocidad de la pelota en el remate de Batistuta. Ahí va el toque de Diego, le pega a Caniggia, le pega a Batistuta y Caniggia define. ¿Dónde estaba el Cani? Claro, cuando llega la pelota al rebote del arquero está muy adelantado, está solo. Pero los ahí no se mide ahí, se mide exactamente en el momento que les voy a decir. Ahí, la línea amarilla es la de Bati, la verde es la del último defensor nigeriano. Habilitado Caniggia. ¿Hubo alguna queja de los nigerianos? Del arquero porque todos sus compañeros se quedaron parados. De los defensores porque creyeron que el Cani estaba adelantado. Lo vemos desde el lado del arquero para medir además la velocidad de la pelota, la potencia del tiro de Caniggia. Ahí viene el derechazo. Pasa al lado de uno de los hombres de la barrera. El tiro fue de 22 metros, 80 centímetros a 93 kilómetros por hora. Dio el rebote Rufai y vendría el 1-1. Después tendríamos la chance de disfrutar del 2-1 del jugador argentino. Había planteado el Cholito Simeone una situación respecto a una jugada de Nigeria, la jugada del primer gol. Quiero ponerme de acuerdo con todos mis compañeros. ¿Vamos a poder poner esto en este momento o pasamos al otro grupo y lo vemos en un ratito? ¿Qué quieren hacer? Vamos a ir en este momento a la jugada más curiosa, a la que seguramente usted no vio en ningún otro lado. Seguro, no tengo dudas. Esto pudo haber modificado aún más la realidad de Argentina y de Nigeria en el partido de ayer y es uno de los tantos hallazgos que se dan cuando se mira con muchísima atención y se aprovecha la tecnología. Vamos a verlo. Esta jugada es del Cholito Simeone. Un tiro libre rápido de Diego. ¿Se acuerdan del segundo tiempo? Bueno, ahí viene la pelota. ¿Qué pasa ahí? Cambia la trayectoria de la pelota y no la toca Simeone. El que la toca con la mano es el número 2 de Nigeria y lo vamos a ver. Fíjense, la mano derecha. Ahí va. El toquecito con la mano se la saca al Cholo. El árbitro, tapado por 400 jugadores, no lo pudo ver, pero pudo haber sido una muy buena chance. ¿Cuánto hubiéramos despotricado nosotros si el partido no hubiese terminado 2-1 arriba? Bueno, así fueron las historias respecto a Argentina y Nigeria. Los otros grupos, y en esto van a tener mucha injerencia para ver quiénes son los rivales de Argentina, o si Argentina entra en qué ubicación, como primero, segundo o tercero, cuáles serán los terceros que entrarán y cuáles quedarán afuera. Vamos a seguir con los grupos y vamos al grupo E. Le decía en el grupo de la muerte, Italia, Irlanda, Noruega y México. Hasta aquí el más flojito de todos. Y empezamos con los italianos y con Noruega. Un partido clave, una muy buena chance, el cabezazo de Casiraghi y la buena respuesta de Torstvedt. Error en la defensa italiana,
queda enganchadísimo en el fondo Benarribo. Paliuca y el último recurso, Helmut Krug de Alemania, que lo expulsa al arquero italiano. Esto iba a suceder a los 22 minutos del primer tiempo. Iba a entrar Marchegiani en lugar de Roberto Baggio. Qué historia, ¿no? Baggio no lo podía creer. Marchegiani, bueno, tenía la chance de jugar. Y Arrigo Sacchi, que demostraba una personalidad bastante especial, sacando a la gran estrella supuesta de su equipo en una situación como esta. El cabezazo que se le va justito en esa palomita que intentaba por allí Jakobsen. Otro centro por parte de Flo, le salió al arco directamente. Y es el momento en el cual se lastima Baresi. Entraba a Apolloni, eran 4 minutos del segundo tiempo. Italia había perdido en su debut con el equipo irlandés. Centro y gol. El centro de Signori y el cabezazo de Dino Baggio. Mac, obleas cuadradas, sabor redondo. Mac. Y quería puntualizar lo de Dino Baggio por el coraje, por la tenacidad de este hombre, que no es un sutil, pero sí un terrible batallador del equipo italiano. Y lo de Signori por esto, porque fue el hombre más importante de Italia en esta victoria. El remate se le fue por poco y bien que lo merecía. Los noruegos cerca del cierre iban a tener su oportunidad con este cabezazo. La defensa italiana que no responde, Fjortoft le pega al medio. Y el zurdazo de Bratzett, que se va por arriba del travesaño. Allí va el capitán del equipo noruego frustrado. Y ahora Pagliuca que va a responder, perdón, Marchegiani que va a responder o no. Hubo un manotazo, fue otra de las jugadas polémicas de este torneo. Haaland en el lateral, el remate derecha y muy bien Marchegiani respondiendo ante el disparo, una vez más, de Jakobsen. Arrigo Sacchi nervioso, tenso. Dino Baggio, el héroe de la historia. 1-0 para los italianos ante Noruega. Gol de Dino Baggio, expulsado Pagliuca. Y nos vamos a Orlando, porque aquí jugaron mexicanos e irlandeses. Y la primera chance era para Coin, que se equivoca, no define. Irlanda, el verdugo de Italia, que tiene las primeras opciones importantes con este cabezazo. Después le pega con la mano. ¿Y el árbitro no la ve o sí? Jorge Campos se queja. Había sido Townsend. Aparece México. La buena jugada, la habilitación de Hermosillo, el remate de Luis García después del arranque de Bernal. Y el hombre del Atlético de Madrid que festeja. Ahí va. Golazo. Mac. Obleas cuadradas. Sabor redondo. Mac. Y la chance del segundo que lo tenía Marco Zambriz. Y un ratito más tarde, Luis Alves Sague. Este hombre de origen brasileño que le pega de zurda y se equivoca. Y el que no se va a equivocar es Luis García. Después de esta buena jugada de García Aspe, derechazo al poste del arquero, no responde Bonner. 2-0 para México, que de ser un equipo considerado por muy pocos, pasaba a ser en ese momento el puntero del grupo. Irlanda pasaba a ser el último. Y Sague otra vez tiene problemas para definir. Bonner que se defiende y los irlandeses zafan. El momento clave se va a producir a los 22 minutos del segundo tiempo, porque va a entrar Aldridge, un típico delantero británico que define de cabeza, un gol que tuvo 16 pases. Muy buena definición, Jorge Campos no puede. Y ahora, tanto los irlandeses como los mexicanos, irlandeses de Leire, de la República de Irlanda, pasaban a estar punteros. Y son los punteros de este grupo, de un grupo que se va a definir con los partidos entre Irlanda y Noruega y, por supuesto, el encuentro entre mexicanos e italianos que vamos a compartir a través del 13, el canal del Mundial. ¿Tenemos polémicas? Así es, ya vamos. Vamos a las polémicas. Las polémicas se resisten, no tienen ganas de aparecer, pero van a aparecer, se los prometo, van a estar con nosotros porque hay jugadas bastante particulares. Esta, la del último recurso. Por lo pronto, Benarribo que habilita al delantero noruego. A mí me queda una sensación extraña. Me da la impresión de que el noruego quiso tocar la pelota para el costado para seguir jugando, con lo cual no hubiese sido último recurso. Pero no se le puede quitar el derecho al árbitro de interpretar lo contrario. En todo caso, en todo este tipo de situaciones, lo que vale es la interpretación, el criterio que tenga el juez. El juez consideró que estaba mal y fue finalmente expulsión. El último grupo que nos queda repasar, el grupo F. Otra historia muy particular para vivir de esta manera. Bélgica, Marruecos, Holanda y Arabia. Empezamos con un gran partido de los árabes, un gran primer tiempo. Centro de Jebrin, cabecea Mohamed y la pelota se va afuera. Allí está Mohamed, el mejor jugador de los árabes, lejos. No pudo jugar sino un tiempo nada más. Se va Mohamed. Mubalid es quien no puede definir. Y va a venir el 1-0. El centro de Albici, el cabezazo de Amin y el arquero de Goy que no tiene nada que hacer.
Amin, uno de los que no va a poder estar, hizo dos goles, no va a poder jugar el último partido. Tampoco lo va a poder hacer Martin Dahl en el sueco, que también recibió dos amonestaciones. Fíjense este error de la defensa, bien solucionado por Aldi Ayea. Después Jorge Solari le iba a echar toda la culpa de la derrota a Aldi Ayea, que se equivocó fulero, pero salvó y mucho. Fíjense en esta, en el remate de Dennis Bergkamp, muy buena. Y la de Mohamed, fíjense lo que hace. Se mete por un lado, para el otro. Tira un caño. ¿No le hacen foul por ahí? Trastavilla y se cae. Después de esta jugada iba a salir, no pareció estar demasiado lesionado, pero no volvió a jugar. Una real picardía, no solamente por el equipo árabe, que acá se salva después del cabezazo realmente complicado de Roy, sino porque es una gran figura para disfrutar de esas que siempre aparecen en un Mundial. Otra vez Roy, el delantero holandés que falla, y otra vez Arabia que buscaba la diferencia. Una descompensación entre Van Gobel y el arquero, finalmente De Goy que salva ante Mohamed, que iba a jugar ahí su último movimiento. Solari lo iba a sacar a un minuto del final del primer tiempo. Wim Jong le pega de lejos. El partido estaba 1-1 y a esa altura eran 5 minutos del segundo tiempo. Se iba a quebrar toda la ilusión de los árabes. Ahora Ronald Koeman que le pega y Aldi Ayea que desvía. Otra vez la jugada con De Boer. El remate final es de Ronald De Boer. Esto seguía 1-1 y de golpe una muy buena chance para los árabes. Falatag de derecha, un rebote, sale el arquero, tapa el arquero, buena la de De Goy. Y nos vamos a los últimos minutos. Esta, por poquito, no es para Roy. Un rato más tarde, centro de Frank De Boer, sale, ¿a qué sale Aldi Ayea? Nadie tiene idea, pero se duermen los demás. Y Taumann, que había entrado un ratito antes, ponía el 2-1. No mereció ganar Holanda, pero en realidad los errores son los que en algún momento diferencian a los equipos sólidos, compactos, y a los equipos ingenuos. Todo el brillo que tuvo Arabia quedó deslucido después por ese tipo de errores. Y vamos a Bélgica y Holanda. Schiffo lanza el centro, Weber cabecea y esto seguía 0-0. Ronald Koeman y Predom empiezan a convertirse en la figura del partido. Un rato más tarde, Roy y Emers que rechaza. Rijkaard, una de las figuras de este equipo holandés. ¿Esto fue offside? No, no fue offside. Y muy buena la de De Goy ante el remate de derecha de Grun. Centro cruzado. Y aparece por allí. Otra vez Weber Balki, que es el que cierra y desvía el córner. La respuesta de Holanda. Un buen primer tiempo. El remate cruzado que se va a penitas afuera por parte de Bergkamp. Y otra vez los belgas con Weber. Weber para De Gries. De Gries que la cruza. Schiffo. Gol en offside. ¿Estaba adelantado o no? Me parece que ni va a hacer falta más que esta repetición, fíjense, claramente adelantado Schiffo, no estuvo mal anulado, al contrario, bien anulado el gol de los belgas. Pero un ratito más tarde iba a aparecer Schiffo, fíjense qué gran jugada de el hombre nacido en Italia, De Gries, el centro cruzado y todo se iba a diluir. Weber no pudo definir, ahora una muy buena corrida de De Gries otra vez y tapa fenómeno el arquero de Holanda. Muchas posibilidades de gol, un partido con muchísimo ritmo. Una chance más, ahora en el segundo tiempo, cabezazo por arriba al travesaño de Ronald De Boer. Responde los belgas. Weber. ¿Se quiere ir? Frank De Boer. ¿Fue penal? Había parecido penal de Frank De Boer. Ronald Koeman que le pega. Ronald De Boer que engancha para adentro y Michel Predom que desvía una pelota impresionante. Otra vez Holanda, Ronald De Boer. Se va. Se va. Lo venía cerrando por ese lado Albert. El remate de zurda se va a penitas desviado por parte de Bergkamp. Y un ratito más tarde, exactamente a los 20 del segundo tiempo, el centro se duerme. Entre otros, Rijkaard y el zurdazo de Albert se convierte en el 1-0 decisivo. Ahí está, el zurdazo. Pegado en el poste, estaba allí listo para rechazar Wouters si no pudo ser. Y Bélgica tendría una más. El zurdazo por arriba del travesaño, el error que cometía finalmente Schmitz. Otra más para los belgas. Fíjense qué jugada más curiosa. ¿Fue mano? El juez de línea había levantado el banderín considerando que hubo mano. Y aquí también lo levanta considerando que hay offside de Weber. Pudo haber sido expulsión al arquero holandés por último recurso. Pero fíjense los holandeses con una chance más. Y otra vez Michel Predom, el veteranísimo arquero belga que zafa ante una situación difícil planteada por Overmars, que va a intentar una vez más. Le pega a Overmars. Cacheteo, travesaño, cabezazo, rebote y otra vez Michel Predom. La victoria finalmente de los belgas. 1-0. Bélgica y Brasil, únicos equipos a los cuales todavía no le han marcado goles. La Argentina
con 6, es el que más goles ha marcado en lo que se lleva jugado de ese torneo. Vamos, ¿a dónde? A una polémica, por supuesto. Pelotazo largo, al fondo. Viene la corrida, el pase adentro. ¿Está en offside ese jugador? Weber mira para el costado. Vamos a ver, ¿eh? Ahí, tomen en cuenta la raya del césped. Está habilitado el jugador belga. Y una vez más, los jueces de línea, los árbitros, que hacen al revés. Fíjense además que el juez de línea corrió un rato más antes de marcar el offside. Llegaba Rijkaard para el cierre, pero estuvo mal cobrado el offside. Les decía que, entre otros datos anecdóticos, se da el hecho de que ese 4-0 que compartíamos hace un rato de los búlgaros tenía que ver con el primer triunfo en la historia de los mundiales de Bulgaria, que jugó 17 partidos, ganó 1, empató 6 y perdió 10. Y es el próximo rival de Argentina y lo vivimos el próximo jueves, cerca de las 7 de la tarde, creo que empezamos ya a vivirlo por el 3, el canal del Mundial. Me decían que tenemos otra polémica más para compartir, vamos a ella. Ah, el partido, por supuesto, el partido que quedaba, ya me estaba trayendo. Arabia Saudita y Marruecos, les pido mil disculpas ahora a la gente que está del otro lado. Hay para repartir hoy, ¿eh? El penal que le hacían a Al Jaber, la infracción iba a ser de Naibet, y el propio Al Jaber marcaría el 1-0 para el equipo de Solari, que tuvo suerte, realmente suerte, insisto, en el primer tiempo. En el segundo la cosa iba a ser equilibrada. En todo caso, lo de la suerte ya pasa a ser relativo. Este es el muy buen remate de Daoudi y el rechazo de Aldi Ayea, aquel castigado del primer partido que fue figura en este segundo de los árabes y que para mí también fue figura en el primero. Baja, el número 13, entró de suplente Marruecos en el primer partido. Fíjense el lío que les hace y la definición de Chaouch, que se va por arriba al travesaño. El remate del número 9, que no podía ser. Otra vez baja, otra vez hace dibujos. El pase adentro, esta vez sí, Chaouch pone el 1-1. Iban a ser 27 minutos del primer tiempo. Las mejores chances iban a ser para Marruecos, pero Arabia Saudita fue el que definió y tiene muy buenas posibilidades de clasificarse. Fíjense el gol. El error enorme de Azmi, el de Marruecos, y el gol de Amin, el segundo. Un gol por partido para Amin y el clave para ganar este partido. 2-1. Habría cosas espectaculares como esta chilena de Owairán. Muy buena respuesta de Azmi. Pega en el travesaño igualmente y se salvan los marroquíes. Un ratito más tarde va a aparecer otra vez baja. Pero esta es la chilena otra vez. No la alcanza a tocar el arquero. Pegó directamente el travesaño. Ahí va a aparecer baja, el toque por arriba y se va penitas arriba el travesaño, una picardía. Y ahora el zurdazo de Daoudi, impresionante. 2-1, ganó Arabia Saudita, 65.000 personas en el Giants de Nueva Jersey. ¿Quién hubiera imaginado que alguna vez en un estadio norteamericano Arabia Saudita y Marruecos iban a convocar a 65.000 personas? Ni que hubieran regalado las entradas. Lo cierto es que Bélgica está adentro, Holanda y Arabia están luchando, Marruecos todavía tiene su ilusión. Nosotros tenemos más polémicas al respecto. Por supuesto, se trata del Televim. De Bélgica y de Holanda. 36 minutos del primer tiempo, el ataque de Bélgica, posición de Sifo. Ahí está la jugada de Weber, de Grise, el toque adentro y Sifo. Parece offside de Weber y offside de Sifo, que es el que define. ¿Qué marca la línea? Por supuesto, nuestro Televim dice que esto fue posición offside del jugador de Bélgica. Bien anulado el gol, nos daba la impresión en la imagen, pero por las dudas, ante cualquier discusión, siempre vale la pena recurrir al Televín. Tenemos mucho más por compartir, pero va a ser después de la pausa. Material todavía, este último bloque de fútbol de primera empieza con las mejores, las 10 mejores de lo que fue esta última semana del Campeonato Mundial de Fútbol. La número 10. Y vamos a Holanda y Arabia. El remate es de Bergkamp. La muy buena respuesta es del arquero Aldi Ayea. Nos vamos a Argentina. El toque de Cencini. Después aparece Maradona. Redondo. El taco de Balbo. No fue taco, pero fue parecido y un zurdazo espectacular. Número 8. Nos vamos a los brasileños y a Camerún. Bebeto. Bebeto. Sigue Bebeto. Aparece Romario. Apenitas afuera. Suecia para la número 7. Olof Tern. Dalin. Travesaño. Y se salvan los muchachos de Rusia. España y Alemania. Esta es la de Sergi. Engancha para adentro. 2 en el camino. 3 en el camino. El derechazo. Y muy buena respuesta de Bodo Ilkner. La número 5. Nos vamos a Holanda.
y a Overmars, que le pega de derecha. Predom, espectacular. Pega en el travesaño, después carga otra vez Frank de Boer, Ronald de Boer, perdón, y Predom que zafa. La número 4, Argentina. Armadita la jugada, espectacular. Fíjense, pues se va Diego, que había jugado con Redondo. Y aparece Redondo por adentro, que engancha para su derecha. Y a pesar de ser la de palo, le pega fuerte, respondió bien Rufai para tirarla al córner. Era el tercero de Argentina y no pudo ser. La número 3, Arabia Saudita y Marruecos. El centro desde la derecha, Owairán, travesaño. La número 2, Nigeria contra Bulgaria. El toque de los nigerianos, ganaban 1-0 en este momento, ¿eh? Y va a aparecer Daniel Amokasi, el hombre que juega en Bélgica, zurdazo y al poste. Y la mejor, seguro la mejor, Balboa, la chilena, del muy buen jugador norteamericano después del córner tirado por Tabaré Ramos. Y se salvaba el equipo de Colombia. Fueron las mejores, no se va a enojar Araujo, ¿no? Porque digamos que las mejores nos gustan y las peores también. Vamos a ver las peores en este caso para ver cuál fue, en todo caso, el grado de malicia de nuestros productores en la elección y a quienes mandaron realmente al frente. En la número 10, un condenado famoso, ¿eh? Holanda. Y más me gustan si están los redondos por medio. Va a aparecer Rijkaard. Qué bien que le pegó. Vamos a la número 9, Suecia. Dahlin. Dahlin. Bien. La número 8, Arabia Saudita. Allí está Ahmad. Muy bueno el zurdazo de Guairán. Directamente a la tribuna. La número 7, los rusos. Y va a aparecer Borodyuk. Eso no se pudo creer. No fue absolutamente nada. La número 6, y vamos a los marruecos. A los marroquíes. Baja. Qué bien jugó. Pero aquí dio prácticamente un lateral. Número 5, y muchos tiros de media distancia, ¿eh? Esta vez fue bueno. El que no fue bueno es el momento del arquero Amin. Y una de Argentina, Batistuta. Ay, Bati. El pase de pecho de Canilla era una maravilla. Era para las mejores y para las peores, todos juntos. La número 3, Corea y Choi Moon-sik. 7 metros por arriba del travesaño. La número 2, fíjense Marcio Santos, qué bien que rechaza, ¿eh? Ahí va. ¿A dónde tiró esa pelota Marcio Santos? Menos mal que fue afuera, por si iba al arco, por ahí hasta era gol. Caminero, la mejor figura de España hasta ahora, seguramente, pero le pifia. Una de zurda y dos de zurda. Fueron las peores. Esto no está dando a entender que el Mundial hasta aquí tenga un mal nivel. Creo que el nivel está algo por arriba del de Italia del 90, pero solamente lo creo. En todo caso, sería mi opinión y nada más. En todo caso, los goles son los que nos dan la alegría y los que marcan una diferencia. Y hasta aquí, tenía por acá hecho un cálculo en mis libretas y en mis anotaciones. 65 goles sobre 58, es decir, casi 10 goles más a esta altura del torneo este año que en 1990. Y además Argentina está rindiendo con mucha más eficacia. Recordemos que ganó ahora los dos partidos, un solo gol en contra y 6 a favor, cuando en el campeonato anterior todavía estábamos esperando clasificarnos. Ahora, los 10 mejores goles de esta última semana. El número 10. 1, 2, 3, 4 pases hasta acá para los irlandeses. 5 pases. Hasta acá parece que estuvieran durmiendo el juego. 6, 7, 8, México que corre, 9 pases, allí aparecía Townsend, 10 pases, Phelan, Aldridge, el pase número 12 que va hacia la derecha, Staunton, y el 16º toque es el cabezazo de Aldridge. Es verdad, no siempre importa que la toquen mucho, el tema es que si además termina en gol, es fantástico. La definición, fácil de Dahlin. El remate tan fue realmente bárbaro. El gol número 8, claro, lo podríamos haber sacado de concurso porque después nuestro amigo Goicochea reconoció que no tiró al arco, pero fue un golazo igual. Número 7, y esta es muy buena de Raducoyu, ante los colombianos. Nada que hacer para el arquero. El festejo furioso del hombre del Milan. Y nos vamos a la número 6. Alan Suter, de derecha, ante Rumania. Espectacular. Número 5, para Argentina. La de Chamot. Y la de Bati. Número 4. Ahí está el festejo loco de Gabriel Canija, que la pide. En realidad la pidió para las cámaras nuestras. Igual Diego le hizo caso y vino la definición. El gran momento de Argentina para el 2-1. La número 3. Y nos vamos a los nigerianos. Una palomita brillante de Amunike ante los búlgaros, que se echaba la culpa entre todos. Gol número 2. Y volvemos a esta maravilla de Gheorghe Hagi, el rumano. Córdoba, nada que hacer. Por supuesto, no creo que haga falta que les diga cuál fue, según la elección de la gente de Torneos y Competencias y de Canal 13, el gol número 1.
Redondo, Simeone, Caniggia, Balbo, Redondo, Simeone, Maradona. Como decía Víctor Hugo, todo un flipper, hasta que apareció la claridad. Y la claridad fue, por supuesto, con el señor Diego Armando Maradona. 10 mejores, 10 peores, 10 mejores goles, pero también se viene mucho fútbol. Y para estos días, hasta el 30 de junio, que es cuando termina la rueda clasificatoria, se vienen estos partidos. El lunes 27, es decir, mañana, Alemania, Corea, España, Bolivia. Alemania, Corea lo vemos a las 16:50 por el 13. El martes, Brasil, Suecia, Rusia, Camerún, Italia, México, Noruega, Irlanda. Lo más importante que se define es el grupo E. Y así estaremos con Italia y con México. El miércoles 29, Holanda, Marruecos y Bélgica, Arabia. Desde ya, el jueves 30, Argentina, Bulgaria, Grecia, Nigeria, la definición de la zona. Y qué lindo y qué cómodo es sentirse clasificado. El tema ahora es ser quizás el primero, porque por ahí ser segundo implica enfrentar a un rival más duro y ser tercero significa ir a la bolsa y encontrarse con el líder de alguna otra zona. En todo caso, será simplemente nuestra vigilia, una vigilia que mantendremos no solamente pensando en el fútbol de primera del próximo domingo, no solamente pensando en la transmisión de mañana de Alemania y de Corea y de todas las demás que tenemos en esta semana, porque además el jueves el otro partido de la zona argentina que resolverá si Argentina es primero, segundo o tercero también será exclusivo de Canal 13, sino que además mañana, después de la medianoche, en Orsay de medianoche, nos reencontramos con el Mundial como eje, pero con muchísimas otras cosas para compartir. Como lo hicimos esta noche y desde ya, como siempre, muchísimas gracias por la compañía.